Bueno, antes de nada, agradecer a presencia de todas e todos. Unha vez máis, o tema do debate, a charla, de novo, Venezuela. Indudablemente, nos promovemos calquer tipo de actividade relacionada coa Venezuela bolivariana. Por eso somos a Asociación Galego-Bolivariana, como charla. Pero esta constante última que temos en vivo en diversas charlas en Col da situación actual de Venezuela, aparte da nosa función, ten unha, digamos, evidencia fundamental. Non só a esquerda, como falaba antes con Diego, non só a esquerda a nivel mundial, sino os povos do mundo estamos moi, digamos, directamente relacionados co que poda pasar en Venezuela. Venezuela hoxe, todos sabedes, é un punto na mira do imperio. Pero non o imperio exclusivamente de Estados Unidos, o imperio das grandes corporacións transnacionais, europeas, estadounidenses, sionistas, asiáticas. É a peza que queren derribar. Derribando esa peza, consiguen unha gran victoria. E non unha gran perda. Non unha derrota, indudablemente, que a derrota absoluta non existe. Xa se levantarán alguns movimentos. Pero sí, unha gran perda. Bueno, hoxe temos con nós a dous intelectuales activistas militantes que, inda que parezcan moi novos, teñen unha trayectoria tanto a nivel de profesional, intelectual, moi longa. Bueno, eu non me vou a estender moito, vou ler, porque de memoria é tan longo. Con nos está Gustavo Borges, diseñador, publicista, agitador cultural, analista político, periodista. Traballou nos equipos de asesoría e estrategia para Hugo Chávez e para Nicolás Maduro no Centro de Estudios Estratégicos e Políticos a Unión. As súas obras, como no seu traballo gráfico, están divulgadas por Argentina, Cuba, Panamá, China, Japón, Francia. Actualmente desempeña a función de director de visionverdad.com. A meu lado, Diego Sequera, escritor, periodista, poeta tamén, analista político, investigador. Formou parte da Unidade de Apoio Documental da Secretaría Privada da Presidencia de Hugo Chávez. Actualmente exerce como jefe de redacción de Misión Verdad. Bueno, Misión Verdad é un medio, como eles mesmos, tamén vou ler, porque o teñen perfectamente plasmado. Misión Verdad é un medio de investigación, contrainformación e agitación chavista. E recalco de chavista. Neste último ano ha sido referencia para a desmontaxe de agresións políticas, psicolóxicas e mediáticas. Ha plantexado novos enfoques no pensar da revolución bolivariana, no legado do comandante, do chavismo e do discurso político. Misión Verdad non é ni pretende ser un medio masivo de información. O seu enfoque vai dirixido especialmente aos xeneradores de opinión, ser unha fonte seria de argumentación, datos e análisis. E recalco, fonte seria de argumentación. Recalco isto porque hoxe vi preparado, como dicía un amigo meu, desde a aldea das Teres, iba coa radio prendida e estaba escoitando a Albert Rivera, discurso de Albert Rivera, Venezuela es Venezuela. Venezuela es Venezuela. Y es la realidad que es. O sea, Venezuela es Venezuela y es la realidad que es. La hostia, la argumentación, la componente. Y los chavistas españoles que acepten esa realidad. Que Venezuela es Venezuela y que es la realidad que es. Cojonudo, ¿no? Esto es raciocinio puro. Me apena que un país con tantos recursos esté tan destrozado. Venezuela está hecha un desastre.
Bueno, non sei. Esa argumentación da dereita. Pero tamén hai unha cousa. Están dando a cara. Están dando a cara polos seus. Non se achatan. Hai unha parte da esquerda nosa que todavía ten dúbidas. Non sei por qué. Hai que dar a cara. Bueno, xa paso, os deixo. O único de firmos que me acaba de recordar que cando chegue o momento da charla, agora van a facer unha exposición, que por favor fagades preguntas incómodas, non pomada, preguntas, eles están para isto, preguntas incómodas. Bueno, e os deixo aquí cos compañeros. Ahora en Venezuela diríamos buenas noches. Nunca las 8 de la tarde no es inexistente, dado bueno, la condición geográfica, la línea ecuatorial y todas esas cosas. Nosotros a esta hora estaría ya muy de noche y no es el caso de todos. Entonces, que será buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por hacernos sentir en tan poco tiempo y de una forma tan sustancial. Una disposición, un interés honesto, legítimo, sobre el destino de nuestro país. De nuestro país, en primer lugar, y en segundo, no jerarquizado de nuestro proyecto, de nuestra experiencia, de nuestro derecho a ejercer nuestra historia de acuerdo a cómo ha venido desarrollándose, de acuerdo al combate que se ha logrado en Venezuela, que fue en un momento en el que había triunfado supuestamente el choque de civilizaciones, el fin de la historia, no sé qué. Venezuela fue el primero de muchos en parar la muerte en seco, en su momento. Es decir, yo no tengo que recordarle a ninguno de ustedes que, dudas o no, hay un cierto convencimiento, hay una cierta cercanía, si me imagino yo, o sea, evidentemente uno no puede abordar el sentipensar de todos ustedes, pero sobre el país y cómo el proceso en el que nos encontramos actualmente, la desnudez que lo caracteriza, la violencia desnuda, la nuda vista, diría Giorgio Agamben, que tiene que empujarla luego de haberse concebido como un precedente, una opción civilizatoria, como un punto de reversión de una agenda de desmantelamiento de todo lo humano en Latinoamérica, a partir justamente de un proceso de globalización, de neoliberalización y de mercantilización de la vida. Muchas gracias por el compañero que me hizo la situación de que no se escuchaba bien de atrás. Achégalle líquido, nada más, achégalle líquido. Eso, tranquilo, ya, entendí. Me encantaría dar la conversa de un galego, pero apenas estoy escuchando los líquidos directos. De lo que uno ha leído en un momento. Pues bueno, antes de empezar, obligatorio, un pequeño dato contextual del cual incluso nosotros estando aquí ya no estamos a la par de cómo está avanzando y la velocidad en lo que están avanzando las cosas en Venezuela en este momento. Justo antes de venirnos, nosotros llegamos ayer a Madrid, ya está de facto y casi que de jure decretado que es el momento de avanzar contra el proyecto bolivariano, es el momento en que según todos estos factores se ha alcanzado una suerte de punto de no retorno, lo que viene ya es el inminente final y el desmantelamiento total del proyecto bolivariano, del proyecto chavista. Esto es producto, no es algo espontáneo, no es que nos ganamos alguna lotería. Ustedes me dicen en qué momento se escucha mejor, porque vi que hay un pequeño feedback. Perdona, no se pares mucho a cabeza de lo mismo.
Pero sí, yo tengo un problema, uno es caribeño y uno no habla con todo el cuerpo a la vez, o sea, a veces hacia donde va el argumento uno completo y se regresa, ¿no? Y uno, bueno, claro, o sea, pero yo sé que hay muchos puntos en común, o sea, uno podría variarse y ser unimisma en todo el, tanto el argumento como el cuerpo en algún momento. Lo cierto es que a este punto no llegamos por un devenir automático, no llegamos acá porque nos ganamos un número en la lotería. Este ha sido un sostenido, sistemático y hasta cierto punto eficaz proceso destituyente de desmantelamiento de todas las grandes, de intento de desmantelamiento de todas las grandes conquistas y dignificaciones que representan y que hacen a la revolución bolivariana algo tan peligroso para algunos. Desde que el comandante Chávez, esto lo saben todos ustedes, no lo dudo, el 8 de diciembre, en la noche, el 9 de diciembre, que es una fecha cabalística, ya les diré por qué, decide, anuncia que abandona Venezuela para continuar el tratamiento del cáncer en La Habana, comenzó a recondicionarse, reacomodarse el hecho político, el hecho cultural, el hecho social y la experiencia sensible de todo lo que somos orgullosamente hijos de Chávez. De ese punto en adelante, estamos hablando de 2012, al día de hoy y sobre todo el momento en que el 5 de marzo del 2013 a las 4 y tanto de la tarde, Nicolás Maduro, en aquel momento vicepresidente en funciones, anuncia la muerte del comandante, entramos en un nuevo proceso que para muchos se nos ha hecho inédito en la vida política venezolana. La experiencia de Misión Verdad parte justamente de ese momento, es decir, no es que Misión Verdad se adelanta a los hechos, que los hechos definieron la Misión Verdad. Y nos tocó, a partir de ahí, justamente un proceso empírico de ir desentrañando todo lo que no se dice, no se ve, y en teoría no se siente a partir del discurso mediático convencional, a partir del discurso político convencional, y fuimos viendo que estamos entrando en un proceso de una escalada de guerra, de nueva guerra, que no es exclusiva de Venezuela, que tiene antecedentes y que se ha perfeccionado, que es una guerra no convencional en tanto a que emplea recursos no habituales a la lógica de la guerra, es una guerra híbrida en tanto que combina una cantidad de recursos asimétricos, es decir, económicos, culturales, afectivos, sociales. Es una guerra en la que el objetivo privilegiado es la población. Es una guerra, es decir, contra todos nosotros, no solo contra el venezolano en general, sino contra todos aquellos de bien. Tenemos un problema aquí con el chico. Ese es el buffer que se acopla, que está preparado. Sí, el buffer se acopla. Eso. Y mira desde nosotros, un poco más adelante. Eso no me disculpa nada, la falla técnica ya retomamos el libro profesional. Sí, es el buffer. Se acopla en el micro. Bien, mejor. Sí. Vale. Tú acerca la voz al micro. Gracias. Pues bueno, el motivo de esta visita es justamente exponer y desentrañar con ustedes cómo ha sido ese proceso estos últimos 3 años y medio, cómo ha avanzado, dónde se refleja y a qué patrón de agresión y a cuál modelo de agresión obedece. Porque, como ustedes bien saben, resulta que los medios españoles están muchísimo más preocupados por Venezuela que por su propia población, ¿no? Ahí tenemos a, ¿cómo es que se llama? Álvaro Rivera, ¿no? Venezuela y Álvaro Rivera, ¿no? Y está cerrando campaña en Caracas, que es donde al parecer los políticos
de ciertas tendencias que se acostumbran a cerrar. Pues esa imposición narrativa oculta, omite todo un procedimiento verificable. Y eso es lo que vamos a comenzar a contar a partir de ejemplos puntuales, porque tampoco lamentablemente podemos entendernos y hablar de cada uno de los detalles de lo que ha afectado a la vida venezolana y que la ha afectado sustancialmente. En este momento es la coyuntura más peligrosa por la cual pasa la Revolución Bolivariana en la última década. Dicho, por cierto, la semana anterior en una rueda de prensa internacional por nuestro presidente Nicolás Maduro. Por un asunto de providencia y de cábala, este viaje ya estaba programado y coincidió además con ese mensaje, por lo tanto tenemos una función doble. No solo venimos a compartir con ustedes, conocer y que nos conozcan, sino que además tenemos tareas que cumplir por nuestro país. En tal sentido, vamos a desarrollar algunos aspectos de esta guerra, dónde se han reflejado y por qué. Entonces, esta es la cita, como ustedes la pueden leer, con la cual el presidente de la rueda de prensa la semana pasada, bueno, anunció esta nueva situación en proceso y que uno la tiene que asumir como un antes y un después en esta escalada. Ustedes saben muy bien a qué se debe esta escalada en este momento. Dime, digamos, vamos a hablar en términos generales para no matizar nada, ya cayó Brasil. Entonces, para ello automáticamente. Pero si uno está bailando y te piden la novia que tienen ahí, se la da para bailar, te la da el rey. No. No creo. Ojalá que sí, pero no. Evidentemente. Pero bueno, no nos olvidemos. Entonces, así como tenemos una pata comunicacional, que involucra una serie de operaciones psicológicas, una pata en el cuerpo, una pata en el territorio, que estamos viviendo a diario, y que tiene que ver con esa violencia, que ustedes se la empeñen como si fuera un fenómeno de inseguridad producto de una mala gestión. Pues no. Es una narrativa que está en los medios justamente para omitir las causas de una mecánica funcional que se ha empleado en muchos otros países, recientemente en Siria, por ejemplo, en el cual coluden un modelo de experiencia contrainsurgente perfeccionado en Colombia, trasladado a Venezuela, adaptado a las condiciones específicas venezolanas, a los reflejos culturales venezolanos, y que llevan el nombre en este momento y se le acusa de paramilitarismo, paracos, que es el modelo colombiano. En tal sentido, uno ha visto y ha presenciado en el tiempo, sobre todo que se ha agudizado una serie de asesinatos políticos, por ejemplo, todo, qué casualidad, chavistas. O sea, tenemos en primer lugar, figuras más prominentes, digamos, a nivel nacional, tipo el líder del Paisa, un gran soldado del grupo que se alzó el 4 de febrero, un gran activista social, fue asesinado y mutilado además. Robert Serra, un diputado joven, también corrió con la misma suerte. Ricardo Durán, periodista, lo mismo. Recién en una semana asesinaron a un concejal en el Táchira, a un gobernador, a un alcalde de un municipio en el estado de Trujillo, sur del lago de Maracaibo, un estado que termina grande con el lago. Querido por su gente, además, un dirigente legítimo, orgánico, que fue también asesinado. Y uno ve que de repente no ocurre lo mismo al otro lado, ¿no? ¿A qué se debe eso? Moisés, disculpen esta pregunta un poco barroca, pero aquí tienen, por ejemplo, cómo se instala esa matriz. Moisés Naim no es exactamente un venezolano, entre comillas, y es un portavoz oficioso del corretaje más elevado del 1% global. Entonces, el último artículo que se llama, además, ¿cómo vivir en un estado fallido? Todas estas claves, justamente, la guerra económica, la guerra en el cuerpo y en el territorio, la guerra cultural, todas tributan a una matriz que quiere establecerse narrativamente de que Venezuela, el proyecto bolivariano, la revolución, el socialismo y el bolivarianismo es un proyecto fallido. Y un Estado fallido necesita ayuda internacional, ¿no? Intervención humanitaria, supuestamente para poder resolver sus propios conflictos internos. Pero ¿qué hace que se generen esas condiciones? ¿Sabes qué sería bueno? Pues que toquemos con lo de Gramsci.
Ustedes saben que hemos, o sea, también todos conocen las colas, la carestía por el alimento, el problema económico y demás, todo eso. Las causas económicas las vemos más adelante, pero hay un detalle fundamental, una prueba matriz con la cual yo quisiera empezar antes de que abundemos en el tema paramilitar, en el tema de guerra y presión psicológica. Entonces, vamos con un video breve. Sí, sobre una conversación telefónica que fue interceptada y luego fue difundida. Esto ocurre a principios del 2015, a la par de un momento de desinformación enorme, cuando se manejó la matriz de que Maduro fue a hacer una gira en el mundo y que eso anticipaba un golpe de Estado, etc. Claro, se hace pública en 2015. Exacto, esa es la fecha. 17 de diciembre, por cierto, el día de la muerte del libertador. Para contexto, quienes hablan aquí son el vicealmirante Iván Carratú Molina, un militar golpista de la Cuarta República, actualmente vivo en Miami, y el teniente coronel José Jesús Gámez Bustamante, otro militar que en ido tempore también decidió secarse ante la historia y asumió una posición activa contra la revolución bolivariana. Ahora sí, este es el momento en que se exacerban las colas en Venezuela. Sí, para ustedes no se hace un paro, la orden de jefe que tiene que ser de San Ustedes. Ah, bueno, rápidamente, yo he participado en dos foros aquí. Sí. Dos foros donde ha participado el general Rivero. Ah. Y el general Lima en diferido. Rivero es una pista de la entrada de Norte. Ellos están trabajando juntos. No sé cómo están ustedes con eso. Ah, eso quiero que tenemos. En los sectores populares, en el momento de una situación, se había la idea y una esperanza de los secretarios, claro, de la persona psicológica. Eso facilitaría más aceptación para ese grupo. Porque el grupo de fuerza que nos contestamos, eso estamos frente a ustedes, que nosotros va a ser en primera línea, va a ser muy fuerte el impacto, eso es favorable. Pero después de eso, va a ser bonito que se entre dentro de esta red. Febrero 2014, como ustedes recuerdan, fue un momento fallido, un intento de revolución de colores muy violento, que es por el cual Leopoldo López convocó eso justamente a una movilización golpista y por la cual hubo 43 muertos, de los cuales la mayoría eran chavistas, ahí también incluye de los cuerpos de seguridad y también varias muertes de opositores en circunstancias en las cuales en unos casos tiene que ver con ellos mismos, y otros fueron accidentes, que en la matriz todos se los engordan al chavismo, como bien se vio en el decreto Obama. En los lugares donde ella cola, la de cola, eso se va a afectar. La misma vaina, morirse con esta vaina que es una guerrera del espacio de la vida, y al partir de la guerrera la gente se va a afectar. Vamos a empezar a ver una hora de saqueo, esto va a generar que la guerra no va a tener más de un líder, porque esto es el plan de dirigido, porque probablemente no dirigido por la oposición o obligada, sino que van a estar escuchando al mismo pueblo. Hacemos a los mismos sectores que hacen cola. Esa es una de las condiciones, esa es una de las condiciones que tenemos. Empezar a mover hacia Estado, no en las guardias principales, donde hay igual, donde hacen comercio, escenario, toda esa mierda, donde estén ellos, donde hay más de cola, ahí se conectan, ahí se dividirán hacia el lado primero, pero que darán caos, buscarán las que los medios de la guardia nacional logran los requisitos, se presten atención y ataquen. También van a tener atacado el mismo pueblo, van a generar conflictos ahí. Ese es el nuevo empleo que tenemos para generar pero ya no es lo mismo que uno le hace peso con una viejita que está para reclamar un perdigorazo. Eso así, vamos con todo, eso ya tiene que ser sin limitamiento, pues, bien amarillada. Entonces, cuando le hablar de paz, ¿verdad? Que después de una estrategia para que le vea al mundo que no es así, pero vamos con instituciones con guitarra a lo que venga, con esto estamos ya. Bueno, terroristas, creo que son terroristas. Ustedes ven, hay un corrido que dice que porque parece mentira, la verdad nunca se sabe. Yo me imagino que en los medios españoles, sobre todo en esos medios de gran tirada, no ocurrió nada de esto, no se vio nada de esto. Bueno, de la misma forma ha ocurrido con todo el México y lo que demuestra, que esto es una pequeña muestra que sigue una situación específica, cómo todo esto obedece a una planificación. Este personaje, José Jesús Gámez Bustamante, es experto en operaciones psicológicas,
graduado en la Escuela de las Américas, en la promoción del 88-83, si no me equivoco. El mismo se jacta de ser un provenir de la escuela asesina. Ahora, más allá de lo anecdótico, estos personajes, esto es una de las grandes pruebas precisamente de cómo no es un asunto espontáneo, cómo no es producto de una mala gestión o de un punto de contradicciones administrativas y cómo hay un plan perfectamente montado. Esto es apenas una muestra expresiva y además aplicando un método generalizado manejado por los think tanks norteamericanos especializados en los juegos de guerra. Está los manuales de guerra convencional, el principio de Swarming, el principio de Enhambre, es generar confusión inmediata y conflictos en los cuales no se identifiquen responsables, sino que todo eso pareciera que ese caos creativo es producto de las tensiones y no de un proceso muy bien llevado. Así como eso se ve en la escuela, ocurre un fenómeno mucho más abierto, mucho más delicado, mucho más violento, que es este nuevo paramilitarismo que ocurre en Venezuela, que por una cuestión de alegría semántica, en Colombia, una vez que Uribe demoniza los paramilitares, empezaron a llamarlos PACRIMs, bandas criminales, ¿no? para despojar su responsabilidad estatal, histórica, ¿no? Y ese concepto viene muy bien a Venezuela precisamente porque es el sustrato del cual empiezan a atrofiarse y a evolucionar este modelo a partir del crimen organizado en Venezuela, que tenía cierta característica en un momento y que ha mutado en el tiempo y que además ahora se ha unificado en el territorio en algunos puntos, y que además tiene un enemigo declarado y es el Estado, y eso lo maneja públicamente. Hace pocas semanas, o sea, eso es, digamos, una conversación que ha estado creciendo, control territorial, por ejemplo, en Caracas, en el suroeste caraqueño, se comunican por la montaña una cantidad de barrios. Barrios serían chabolas, callampas, las zonas pobres, ¿no? Barrio no refiere a ranchitos. Exacto. En ese caso, justamente, lo que antes era quizás pequeños grupos y controlaban drogas y un pequeño territorio, se han vuelto ejércitos que logran controlar grandes porciones, que emplean drones para controlar el territorio, que usan armamento de guerra y tienen capacidad de interceptar llamadas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que una organización criminal que siempre está mucho más ocupada de su propio territorio, de repente se vuelva tan, sin decirlo manifiestamente, político? De esa figura hubo una que fue prominente por mucho tiempo, de la cual yo en primer lugar hablé de unos aspectos estructurales y gustaba desarrollar unos aspectos mediáticos, que se llama Alpicure. El Picure, José Antonio Tobar Colina, logró levantar una banda que yo no diría que puso un ataque al Estado, a pesar de cómo lo trataron de vender, pero fue bastante expresivo y competente de lo que es justamente esa nueva definición. Es un grupo que fue evolucionando en el tiempo, que parte primero de la organización sindical, pero poco a poco fue, no sé, primero el mercado de la droga, luego la extorsión, luego el secuestro, luego el mercado de las armas, y cuando venimos a ver, es un grupo capaz de levantar escuadras, incluso escuadras femeninas, por ejemplo, grupos armados, organizados ya militarmente, y que supuestamente no obedecen a nada, que supuestamente son algo espontáneo, una réplica espontánea, no, evidentemente, hay un proceso de preparación, hay un traslado de una escuela bien empleada y que además es análogo, por ejemplo, a lo que llaman el ejército libre sirio, grupos criminales que luego, poco a poco, de repente lo que les faltaba es quizá Alpicure para empezar a venderse un mito de los uniformes, cosa que ocurre con esto, con el ejército libre, que ocurrió en Siria con el ejército libre sirio, la misma composición. ¿Qué caracteriza, qué lo hace tan particular este personaje? ¿Qué va a ser tan particular? Hablamos de un personaje que se establece de todo el territorio de Venezuela en el estado Guárico. El estado Guárico es el estado del centro del país, con acceso a rutas troncales, o sea, con acceso a todo el país, a toda la dirección del país. Hay una geopolítica, ¿cierto? Con el tiempo hubo un proceso de expansión.
tuvo un proceso que amplía el control, que amplía el territorio, empezaba a ocupar otros estados, empezaba a controlar poblaciones cada vez más concentradas demográficamente, empezó a asumirse como estado, a asumir tarea de estado, a supuestamente proteger a la población de la delincuencia, a resolver problemas, enfrentarse supuestamente al Estado público y demás, a fabricarse una figura de héroe, que además fue difícil estar con él. Se trató de vender como un inalcanzable, de hecho el mismo nombre el Picú es un roedor difícil de cazar en el monte venezolano. De repente, un mal día para ellos, los cuerpos se hubieran logrado darle baja. Se acabó el mito Picure. Pero ¿qué deja atrás, digamos, este mito Picure en primer lugar? Una ubicación estratégica, un método de coacción de la población, el levantamiento de un estado paralelo, que además se nutre económica y financieramente de todo el corretaje del crimen, narcotráfico, control de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Del mismo modo que el Picure cae ese día y que, digamos, es la figura más pop de todos estos dirigentes, para mientras tres días después cae otro en Venezuela, pero cae en este caso en el sur del estado Bolívar. Hace poco, no sé si ustedes tuvieron noticia de algo que se llamó la masacre de Tumeremo. ¿Conocen? Para quienes no conocen, Tumeremo está ubicado en la región minera del sur del estado Bolívar, es una región con recursos sumamente estratégicos. Una región donde ha sido muy difícil y muy contradictoria en hilo temporal, no solo el tiempo de la revolución bolivariana, el control sobre ese territorio. Un territorio muy poroso, muy, muy difícil de llevar y además mediado por toda la actividad minera. Estas 17 personas eran mineros artesanales, mineros que, minería, pequeña minería, que se encontraba en una de lo que llaman las bullas, que son los yacimientos de oro, y que producto de cierta expansión, también de cierta expansión territorial, fueron asesinadas. Se dijo en un primer momento 30 personas, la cifra disminuyó a 17, pero es bastante expresivo. Con el tiempo, el Estado ordenó inmediatamente, eso hay que decirlo, todas las víctimas fueron atendidas, protegidas, y gracias a las víctimas se empezó a dar rastro con este personaje. Y pocos días, tres días después de la muerte del Picure, cae este personaje llamado el Topo. No me acuerdo, ese es el nombre que es, que llaman, ¿no? O sea, él es un ciudadano de origen ecuatoriano, que en su infancia pasó y que estuvo, participó en el paramilitarismo colombiano, y que quién sabe cómo y por qué, entre comillas, llegó al sur del estado Bolívar, ¿cierto? Pero resulta que llega en un momento en el cual, dentro de la nueva agenda económica del gobierno bolivariano, justamente para pasar al rentismo, para superar el rentismo petrolero y profundizar en una diversificación económica, cuenta con todos esos yacimientos minerales. Y Venezuela justo en ese momento está en lo que llaman el proceso de Kimberley, en el cual el yacimiento diamantífero pasa por un protocolo por el cual se certifica que ese recurso mineral no es un diamante de sangre. Es decir, que no es producto de un conflicto como ustedes podrán saber muy bien que ocurre en Liberia, Sierra Leone, vamos a llamarlo sin ser peyorativo, una africanización del conflicto. Cuando digo africanización me refiero a cómo procede colonialmente las grandes corporaciones mineras en un territorio determinado. Resulta que el arco minero tiene una cantidad de minerales estratégicos, tiene oro, tiene diamantes, tiene todo esto, y resulta que si es una zona de conflicto, los costos de producción, de exploración y demás, de extracción de los minerales, se triplican. ¿Y quiénes son además los interesados en que eso ocurra y que no sea el Estado que controle soberanamente ese territorio? ¿Y por qué de repente es un malandro que está justamente en esa zona en ese momento determinado políticamente, que además perpetra una masacre sustancial contra un poco de gente, un montón de personas, que no merecían un destino como ese, y de repente y coincide en pequeña escala con la gran geopolítica global?
Es decir, o sea, es sencillamente una cuestión de unir puntos. Entonces, cuando le hablan justamente de la inseguridad, de la violencia, de los muertos los fines de semana y demás, todo eso, primero, más allá de la cifra, le damos cuenta de las causas, quiénes son los que están propagando eso y de qué forma. O sea, en los últimos años Venezuela ha sufrido, en términos de criminalidad, de nuevo para ascendernos a ese concepto formal, de un incremento cualitativo en la violencia, en las formas comunes, algo que solo se veía en algún momento en las zonas rurales, quizás, y muy puntualmente, ahora se extiende, establece control social, castiga a la población y además también, cosa que no ocurría antes, la ética malandra, empiezan a mutilar y empiezan a hacer propaganda y empiezan a castigar a la población y lo promueven. Y además también hay una densidad cultural que es absolutamente nihilista y frívola que también acompaña a eso. ¿Y a qué le suena eso similar? Quienes recapitan, tienen una ideología burda y fanática, controlan territorio, nadie sabe cómo se enriquece, tienen armas de última generación y sin armas de última generación, sin servicio de inteligencia, es incompatible. El Estado Islámico, ¿cierto? O sea, modélicamente estamos hablando de expresiones similares acopladas a contexto específico o decir una agenda política particular. Y todo esto está perfectamente contemplado como actores no estatales en los manuales de guerra no convencionales de los Estados Unidos. Es decir, estamos ante una experiencia diseñada, racionalizada, probada en el tiempo, perfeccionada, vuelta a emplear y además, como diremos allá, tuneada. O sea, estamos hablando de una guerra en esteroides que tiene en este pequeño rostro expresivo quizás su carácter más físicamente violento, más no el único. Para eso mismo, por ejemplo, veamos qué pasó una vez que Calpicure, que por cierto, celebró con una caravana enorme, con toda su familia, en la Corazón del Sombrero, la victoria de la oposición el 6 de diciembre. Entonces, ¿quién me va a decir a mí que esa clase de violencia no es política? ¿Quién me dice a mí que es un producto de algo desde el devenir de un país que supuestamente es subdesarrollado en el tercer mundo? Pues no, o sea, evidentemente, con una sencilla unión de puntos que aparecen separados, tenemos un rostro nuevo al conflicto, y un rostro bastante feo y peligroso, y que además están empeñados en ocultar. En este instante, para ir agilizando también, para no agobiarme yo solo, Gustavo va a entromparle justamente a cuál fue el tratamiento de la muerte de Picure y cómo eso se relaciona entonces con ciertos emisores de mensajes que quieren consolidar un pacto de facto con una rectoría y establecer una e imponer una sola narrativa sobre Venezuela, que ya en este punto no va a tener nuevos elementos, ya está homogeneizada, ya cerró el cuadro. Ahora lo que viene, según la lógica de estos laboratorios, es su ejecución definitiva. A eso, en gran medida, es que el presidente Nicolás Maduro habló de que entramos en una de las contingencias más peligrosas en la historia de la Revolución Venezolana en las últimas décadas. Apenas estamos tocando esta pata. Yo quisiera que Gustavo les ponga esta parte para que vean el relato completo y cómo existen a cada paso de esta situación responsables, interesados, nombres y dinero empleados específicamente para socavarlo, para que supuestamente cubra responsables y hacerlo ver como una fatalidad de su desarrollo, como si su desarrollo no tuviera también responsables históricos. Entonces, en este momento, vamos a Gustavo a enseñar como titular y voy a ejecutar ese tratamiento para que ustedes vean que se un poco a poco agilizando. En el proceso, por favor, dudas, preguntas, comodidades, vayan anotando lo que van diciendo y para seguir avanzando y para no agobiarlo. Yo solo estoy hablando de pensar que agradezco mucho el ser el centro de atención en este momento, cosa a la que no estoy muy acostumbrado por lo general. Para continuar con esto, esta instalación narrativa obedece también a ciertos criterios de agresión cultural, en los cuales el mismo lenguaje busca silenciar víctimas con el culpable y complacer a un público pasivo que acostumbró morbidamente a recibir esta clase de información.
complicado que suceda en Venezuela por el carácter multifactorial y multidimensional de la situación que ahora mismo está en curso, es decir, que no ha parado y que hoy a esta hora, digamos, sigue como un río crecido. Pues. Les cuento una pequeña anécdota. Nosotros antes de venirnos estábamos preparando el viaje, digamos, la preocupación principal era, bueno, nos vamos, esto aquí está a punto, entonces hay que estar pila es alerta por lo que nosotros intuimos y esperamos de estos próximos días, son agresiones fuertes. Y digamos, quizás es un dato pequeño, pero para nosotros no menor, es que ayer, en horas, bueno, ayer aquí el cambio de hora es diferente, pero ayer de Venezuela en la noche, nos enteramos que el más grande emporio oligopólico de alimentos en Venezuela, que concentra también un gran poder político, que es Empresa Polar, digamos que es uno de nuestros enemigos más duros y que es el que, digamos, un actor principal en el tema de la guerra económica y la ausencia de productos alimenticios esenciales para el pueblo, había financiado una mini campaña con actores muy famosos, pero muy frívolos y muy ridículos contra nosotros. O sea, estamos hablando de un oligopolio, de un tipo que aparece en la revista Forbes como el tercer hombre más rico de Venezuela. ¿Esto por qué? Bueno, porque el trabajo que se ha venido haciendo, al menos desde este lado, por parte de Misión Verdad, es develar qué es lo que pasa, cómo se comportan estos grupos, quiénes son, cuáles son sus intereses nacionales, quiénes son sus tutores extranjeros. Es decir, resulta complicado, nosotros podríamos estar aquí hablando 10 horas de todos los mecanismos y todas las maneras y todos los modos y usos de grandes corporaciones extranjeras y sus operadores locales en Venezuela. El caso de las bandas paramilitares, de las bandas criminales es apenas, y el PICURE es apenas un solo caso de cientos que nosotros podríamos nombrar. Con el tema del relajo mediático, o sea, no hay punto de retorno para uno en cuanto a la capacidad que tiene esta gente de inventar nuevos relatos y de reinventarse a la hora de transformar la realidad, por ejemplo. Antes de irnos, lo contabilizado era esto: 1.315 notas negativas han sido escritas en contra de Venezuela por un eje de propaganda de guerra contra Venezuela que se concentra en Bogotá, en Madrid y en Miami. Como ustedes saben, se trata de esto, pues de un gran despliegue para movilizar la opinión pública mundial a favor de una intervención internacional. Esto ustedes lo conocen más que nosotros. Solo el 19 de mayo, es decir, hace unos días, en España fueron publicadas 74 noticias negativas en los medios impresos digitales de más peso contra Venezuela. Esto no sucede contra ningún otro país del mundo. Se entiende que hay condiciones internas, ¿no?, para este tipo de asedio, para esta repetida. Y aquí podemos ver un simple grafiquito de cómo se comporta, bueno, las noticias negativas. Esto, digamos, ustedes lo conocen mucho más que nosotros. Estos son, digamos, los actores principales detrás de los actores secundarios. O sea, Venezuela está luchando contra esto, contra el New York Times, contra el Washington Post, contra el Wall Street Journal, contra Bloomberg, contra The Economist, que sistemática, diariamente, digamos, publican en sus portales digitales o en sus portales impresos noticias catastróficas, además con técnicas de orquestación, introducción de términos específicos, estratégicos, para, digamos, alimentar un relato común contra Venezuela e introducir en los distintos debates que se dan en el mundo y dentro de Venezuela palabras claves como dictadura, crisis humanitaria, estado fallido, tiranía. Esto, por ejemplo, así habría el corresponsal para América Latina del Washington Post hace dos semanas. Venezuela es la respuesta a lo que sucedería si un cártel de drogas económicamente analfabeta se hace a cargo de un país. Marc O'Brien, responsable para América Latina del Washington Post el 19 de mayo de 2016. Y esto sale, ustedes saben a quién pertenecen estos grupos, es decir, los dueños de estos grandes grupos terminan siendo, pero las grandes élites que dominan también sectores de la finanza, sectores del poderío militar industrial de Estados Unidos, sectores de empresas petroleras, Wall Street, y yo le voy a dar un paseito pequeño solamente por mayo y abril.
en contra de Venezuela de estos días. Para que ustedes vean. ¡Aupa, Maduro! ¡Aupa, Maduro! Hay que resistir. ¿Cómo es eso? Somos todos terroristas, no te preocupes. Somos todos terroristas. Terroristas, terroristas. Y esto, bueno, sucede en paralelo, es decir, mientras la conflictividad política se asoma, empieza el asedio mediático, digamos que es como un círculo vicioso, a veces ellos nos agrupan, a veces desde adentro se agrupan, y hay una concatenación, incluso más adelante si quieren podemos hablar un poquito del tema económico, en el que se demuestra con reportes de las mismas empresas transnacionales y de las empresas locales de producción de alimentos, como en épocas de coyuntura electoral o de conflictividad política, las grandes empresas distribuidoras y productoras de alimentos bajan la producción, pero con picos impresionantes. Según sus propios reportes, además, las investigaciones que nosotros realizamos, las realizamos con fuentes que están, digamos, en el espacio público. No son invenciones ni son fuentes de inteligencia, mucho menos. Esto es lo que les explicaba a cada rato. Pero para no perder el hilo, vamos a ir directamente acá. El caso de Picure, digamos, es emblemático porque Picure representaba, digamos, quizás la única o una de las más grandes esperanzas de un ejército irregular contra Venezuela. Es decir, la oligarquía venezolana, la derecha transnacional, no ha logrado hasta ahora consolidar un ejército, fuerte, eficaz y regular para atentar contra la estabilidad política del país y la seguridad, digamos, interna propia del país. Es decir, este es un dato simple. En Venezuela, la mayoría de la población sigue siendo una población humilde, de origen pobre, y bueno, evidentemente la mayoría humilde y pobre es el motor central del proceso bolivariano. Por lo tanto, todavía no ha podido consolidar un ejército fuerte que confronte a las Fuerzas Armadas, que todavía hoy son leales al proyecto bolivariano también. Es decir, más allá del poder económico, necesitan un poder de fuerza. Este caso es emblemático por eso, porque representaba una esperanza que había sido estado alimentando desde hace tiempo, poco a poco, con mecanismos, digamos, no públicos, no convencionales, y esa banda empezó a crecer, como bien lo explicó Diego, en sectores estratégicos del país. Luego el Estado, digamos, en un enfrentamiento además armado, después vamos a ver fotos al respecto, le da de baja, los medios, a los minutos, ni siquiera a la hora, los medios digitales empezaron a agenciar términos específicos y estratégicos para referirse al hecho. Entonces empezaron a agenciar términos estratégicos claves en redes sociales, en las primeras páginas, en los diarios, como asesinato. Así era el tratamiento de la noticia del enfrentamiento entre organismos de seguridad del Estado y una banda paramilitar criminal. Así, bueno, ponían en evidencia la relación de intereses entre estos medios, los políticos y las bandas criminales, porque además fueron políticos también los que empezaron a agenciar estos términos. Este es uno de los principales diarios en Venezuela y esta era la noticia a horas de haberse ejecutado la operación. Y ahí es evidente el término asesinado. Otro de los medios. Es decir, hay un hecho muy planificado, muy concertado entre cada uno de ellos por imponer una nueva matriz narrativa en el relato, y el objetivo detrás de eso es obviamente desprestigiar a los órganos de seguridad del Estado y proyectar hacia afuera, bueno, que el ejército es un ejército que masacra a su población. Entonces vamos a ver esto más inédito sobre esto. Esto corría en tiempo real, nosotros lo fuimos capturando en tiempo real, bueno, para hacer el análisis alrededor de este tema. Presumen ensañamiento y asesinato del Picure. Este es un medio dirigido por uno de los periodistas, digamos, de derecha, más renombrado, con vínculos probados, además con la CIA, que ponía como principal titular de su página web esto. El peligro de que nadie le importe cómo murió el Picure, es decir, trasladar el relato afectivo, o sea, que es prácticamente imposible, pero bueno, ellos están en el intento de ese procedimiento. Desvincular, afectar, quebrar la confianza de la población con los órganos de seguridad del Estado y victimizar al victimario.
Otro objetivo era contar más a la David Matriz de Violaciones de los Derechos Humanos, que es una matriz, digamos, sistemática alimentada por algunas ONGs de derechos humanos en Venezuela que son probablemente financiadas por organizaciones de intervención de Estados Unidos en los países, como la USAID, como la NED y otro tipo de organizaciones ya dependientes de grandes corporaciones como la Open Society y ese tipo de organizaciones. Este es otro, este es un, digamos, una especie de político retorcido venezolano vinculado a sectores más conservadores que ahora vive en Miami. Pero fíjense la calidad del tweet que ponía. Nadie preguntó por los derechos humanos de la víctima del Picure, ¿no? Ni estos medios han hablado de eso. Lo que se hacía en Venezuela, es decir, cuando el Estado, digamos, diseñó planes digamos, de mucha eficacia contra el paramilitarismo y contra las bandas criminales, un plan, digamos, que su nombre textual es Operación de Liberación del Pueblo, al mes o a los próximos días, las organizaciones de derechos humanos coordinadamente empezaron a hacer denuncias de violaciones de derechos humanos, de asesinatos selectivos, de eliminación del sector juvenil en los barrios de Caracas por parte de los órganos policiales, y eso fue un despliegue internacional. Además, fueron a la OEA a denunciar este tipo de cosas. Es decir, lo que hicieron es lo que siempre hacen. Esta es una de ellas, por ejemplo. Y ese es solo el tratamiento mediático de este caso en específico. Pero esto es sistemático, es diario, es permanente. Estas fueron armas incautadas en la operación donde se le dio baja a este líder paramilitar. Entonces nosotros vemos esto y luego podemos ver esto. O podemos ver esto. O sea, no se explica, digamos, dentro de la lógica del pensamiento nacional, no se explica esto, pero esto es, digamos, el diario de Venezuela, esto es el con lo que nosotros lidiamos permanentemente. Esto es una revista, digamos, de tendencias, algo así como Prensa Rosa, pseudo, qué sé yo, intelectual incluso, y esto era algo que, bueno, ya Diego lo mencionaba. Era como levantarle una épica, pero ¿por qué? O sea, no es solamente para atentar mediáticamente contra el gobierno, es como para narrativamente poner las esperanzas de los planes que vienen por otro lado, por el lado económico, por el lado cultural, por el lado de operaciones psicológicas. Bueno, pero eso necesita un actor en el terreno que limpie y que confronte a los órganos de seguridad, precisamente porque está comprobada la lealtad del sector militar con el gobierno bolivariano. Entonces, esto es apenas un pequeño ejemplo de cómo funciona. Y aquí otro que hicimos. Además, son cuentas de Twitter masivas, con muchos seguidores y con muchas réplicas dentro del mundo antichavista, que, bueno, es, digamos, hiperradical. Este es un periodista de sucesos de uno de los principales diarios de Venezuela. Los periodistas de sucesos, digamos, son también un caso de estudio, porque los periodistas de sucesos se han dedicado. Ellos son como la fuente matriz de todo el relato alrededor de las bandas criminales. Incluso son, o sea, los datos con los que ellos arman sus notas vienen directamente de las vinculaciones que ellos tienen con bandas criminales en Venezuela. Este es uno de ellos. Evidentemente el tono de burla frente a los órganos de seguridad y, digamos, el intento de épica del invencible, del intocable y el inhumano. Similar al Chapo. Ese es el caso, digamos, mediático, la explotación mediática y el tratamiento de que siguen siendo medios masivos, porque Venezuela, digamos, la oligarquía sigue teniendo un gran poder sobre los medios y que de un tiempo para acá, si bien los medios convencionales, el contrapeso entre el chavismo y el antichavismo ha cambiado un poco, las nuevas herramientas permiten instalar nuevos relatos y con una sofisticación increíble a la que, para ser honesto, todavía el chavismo no ha sabido descifrar el funcionamiento de las nuevas herramientas comunicacionales. Eso es quizás una de las fallas
con la que nosotros tenemos que lidiar a diario. Son, es una comunicación, es un relato que va cambiando permanentemente y en tiempo real muta, también obedece a uno de los principios de la propaganda nazi, es decir, aquí está, lo comienza el relato. Principio de repetición, sí. Propaganda nazi, lo que está diciendo. Sí, quiere decir, yo tengo la España mío y es propaganda nazi. Lo vería. La que está rompiendo la puta España. Con Venezuela. El PSOE y el PP. Vamos a hacer el número de la policía después. Pero antes de pensar eso, aquí estamos. Ya llegamos al punto en el cual vamos a empezar a apretar aún más el discurso para que quede más espacio para sus preguntas y a partir de ahí de cambiar la dinámica, ¿no? Por eso nos ven así haciendo este jamming, este freestyle audiovisual para poder impactar esto. Yo quiero hablarles ahora justamente, ya Gustavo ha descrito a partir de un punto muy específico, muy particular, cómo se van desarrollando estas narrativas y cómo se pretende imponer un nuevo sentido común a partir de todas estas cosas. Entonces, yo quiero contarles la anécdota única y exclusivamente qué pasó cuando vinimos para España, de Venezuela, saliendo del aeropuerto, nada más para que ustedes entiendan perfectamente a qué nos queremos referir. Esto es una forma que espero logre sintetizar mínimamente eso para luego poder hablar ciertos detalles. Pero nosotros, carta de embajada, de invitación de la embajada de Malo, etc., invitados oficiales, entramos para entregar el equipaje, para registrarnos en Iberia. Nos para la Guardia Nacional, donde ven ustedes quiénes son, pasaporte, boleto, invitación, todo lo demás. Bueno, ven con nosotros, vamos a tener que revisarlo a ustedes también. Así como a nosotros, muchos pasajeros de origen europeo también, les tocó la misma suerte, estaban también pues, cabreados, rumorados, incómodos y perturbados por lo que estaba ocurriendo. Pero en la fila que se hacía, una vez que nos revisaban a todo el equipaje exhaustivamente, nada más donde estábamos nosotros, dos personas más adelante, cayeron dos personas con droga, con alijo. Una con, no era mula, o sea, no era ingestión, era una con coca sintética y la otra tenía, que la tenía, una vida modelo, tenía, bueno, había absorbido una serie de esponjas, o sea, un nuevo método de... Es que los dos, por eso mismo. Sí, correcto, o sea, ellos o les llevará llegar una voz o algo, pero hay una actitud sospechosa y por lo tanto todo el vuelo, la mayoría de los pasajeros fueron sometidos a una revisión rigurosa y ciertamente molesta, ¿cómo no? Como lo que le provoca, además, que los aeropuertos son insoportables, lo que provoca es terminar de llegar, terminar de salir y ya. Bueno, lo cierto que eso retrasó el vuelo 1 hora y media. ¿Por qué? Porque primero viene este chequeo exhaustivo al equipaje de todos los presentes en nuestro equipaje, ¿sí? Sí. Nosotros en todo este tiempo estamos viendo todo el proceso, no solo eso, sino que yo tenía un temor de que me destrozara la maleta. Claro, nosotros nos chequearon también, nosotros revisaron exhaustivamente y mi temor era, coño, me van a abaratar la maleta. La camisa. Ajá, tenía camisa planchada, me van a robar ropa. El guarda ni siquiera, me lo puso, no todo exactamente como estaba. Y no, eso fue un guardia nacional, me agarró la maleta mejor de como yo la cargaba cuando fui para allá. Oye, a mí, el guardia a mí, cuando se me acercó, me dijo, chavo, disculpa, yo sé que es molesto, pero es un procedimiento de rutina y tal. O sea, actitud amable, o sea, no había hostilidad, al menos ahí. Eso no niega que haya hostilidad en algunos momentos. Y eso fue luego de que al chamo, uno de los que iba de vuelo a nosotros, le habían incautado 7 kilos de cocaína sintética. Y eso fue ahí. Entonces, ven eso, ¿no? Eso luego llevó a un nuevo proceso de revisión exhaustivo en el punto antes de abordar el avión y antes de eso también obtuvo uno más. Antes de eso también. Ah, bueno, el cateo directo físico de las mujeres, además, bueno, las oficiales también las tocaban. O sea, todo el mundo fue una experiencia bastante incómoda y justo antes de montar el avión, regresaron el equipaje de mano a todos. Cuando por fin está todo el mundo en el vuelo, estamos a punto de despegar, el capitán del avión dice y pide disculpas por la demora en salir cuando el vuelo estaba programado 1 hora y media antes, pero le pedimos disculpas en nombre de Iberia que la Guardia Nacional Bolivariana haya sometido a los pasajeros a este procedimiento. Punto y final. ¿En qué momento hablaron de la droga? ¿En qué momento hablaron del peligro de correr cualquiera de esos pasajeros en el cual podría haber lanzado cualquiera de estos cargamentos para despistar uno más pesado en el mismo vuelo? ¿En qué momento se habló de eso? Yo no se habló justamente de que estamos en que los servicios de seguridad del país están justamente impidiendo el paso de la droga y el tráfico. ¿El capitán que es español? Español, por supuesto. El capitán del vuelo es el que dice esto, sí.
esa es la tripulación, sin detallar el dato expresivo. Había dos personas con drogas en el vuelo. De eso no se dijo nada. Entonces, evidentemente, ¿con qué llega esa gente a su destino finalmente? No, que la corazón es represiva, violenta, no sé qué. Más resulta que estamos metiendo un detalle sensible, peligroso. Todos podemos correr. Imagínate tú que de repente llegaron para Baraja y de repente descubierto un narcoavión venezolano con no sé qué cantidad de narcomula y éramos todos en una cuerda de tontos que nunca supimos que nos sentaron drogas. Por ejemplo, lo mismo pasa exactamente con cómo se interpreta el comportamiento de las autoridades o sea, en materia civil y política en Venezuela. ¿Por qué? Porque ese señor, evidentemente, el capitán del vuelo, me refiero, trató de imponer un sentido común que se ha venido promoviendo y resulta que no tiene ninguna correspondencia exacta con la realidad. Es decir, se instala una narrativa que incluso contraviene los hechos que la misma gente verificó en ese momento. Y la misma gente olvida que toda la significación que hubo en ese procedimiento. Bueno, lo mismo pasa a la hora de vender la experiencia venezolana. Dos documentos expresivos de esta situación. Usted lo conoce muy bien, uno de ellos, que es el decreto Obama, que yo que tengo entendido que se activó de una forma muy bonita, además se movilizaron al respecto. Y luego tiene la ley de amnistía. La ley de amnistía y reconciliación nacional. Producto de esta nueva Asamblea General del cambio que nos debía llevar a Venezuela en 1945, más o menos, para poder actualizarnos y entrar de nuevo al mundo global, porque de hecho es lo que Rajoy le escribió a Venezuela, que quiere todo lo bueno que le está ocurriendo a España y quiere que lo ocurra a Venezuela también. Cuando sea así, compadre, no me ayuda. No. ¿Qué tenemos? Porque estos dos ejemplos, bueno, ustedes me imagino que también conocen, leyeron, han visto el decreto Obama. El decreto Obama justamente cristaliza, consolida y le da un carácter de jure jurídico a lo que de facto ya venía avanzando. Pero hay, además hay un lavado, igual a una operación de narco lavado, en la cual los muertos fueron producto del chavismo. Los medios son víctimas de la represión y de la persecución. A partir de un informe de Reporteros Sin Fronteras, si ustedes revisan el informe 2015 de Reporteros Sin Fronteras, encontrarán periodistas presos, cero. Periodistas asesinados, cero. Medio cerrado, arbitrariamente, cero. Problema económico, puede haber, hay un problema ahí. Pero contrasta con Honduras, con Colombia, con México, con España, con otros países. Y resulta que dicen todo eso y cuando uno revisa, toda la persecución es a medios, a dueños de medios, a criminales convictos y confesos como Miguel Enrique Otero, como Marcel Granier, como una cantidad de personajes que han estado, que han tenido una agenda muy activa en Venezuela. Entonces el decreto va de alguna forma corona conceptualmente en materia internacional esa narrativa que además propone, entre otras cosas, la urgente necesidad de que Venezuela regrese a la democracia representativa y la economía abierta. Ustedes conocen la Constitución Bolivariana, como en su preámbulo habla de una democracia participativa y protagónica. Entonces, ¿en qué momento resulta que deciden que eso es lo que es? En el mismo sentido, opera la ley de amnistía y reconciliación nacional. Como ustedes saben, la Asamblea llegó al poder con la única intención de liberar a Leopoldo López y de, no sé, de buscar desmantelar justamente la ley de toda esa agenda destituyente, ¿cierto? Es una ley que fue hecha a la medida de los empresarios. Cada artículo describe, es como un perfil de una persona que pagó por ese artículo para ser absuelto. Incluso establece un periodo determinado entre 1998 y 2015 en el cual todos los crímenes de esta persona, que incluye terrorismo, narcotráfico, estafa, asesinato y demás, deben ser absueltos porque eso fue parte de la polarización política en Venezuela, borrando además la memoria de una cantidad de víctimas del fascismo en los últimos 15 años en Venezuela. Y no solo estamos hablando de las víctimas de abril, del golpe de abril, que también lo quieren absolver, estamos hablando de las 43 víctimas y estamos hablando de las víctimas diarias también. O sea, ¿quién coño cree que nosotros merecemos esta mierda? Me disculpan lo de esta cosa. Por ejemplo, ¿no? Los de Washington. Son los reales. Es que ni siquiera. Sí. Exactamente. Yo creo, quiero cerrar esto, o sea, estos dos modos de representación, justamente, de supuestamente cómo son,
con un detalle clave, un detalle que es lo que es uno de los elementos que a mí me resulta más preocupante del desgaste que hemos vivido y cómo se impone esta narrativa. Como ustedes bien saben, lo mejor de un pueblo es un producto de años, de décadas, de siglos. En el desevenir, así como ocurre, nace, muere, entonces existe un acumulado cultural que representa justamente todos esos aspectos virtuosos que hicieron que en Venezuela un pueblo colocara al frente a un dirigente acorde a él, como Hugo Chávez y demás, un proceso difícil, lento y doloroso, pero de años. Toda esta agenda destituyente que combina la muerte en el cuerpo, la muerte en la representación, en cómo te imponen narrativamente, cómo te fracturan la vida diaria en lo económico, y cómo, como presidente internacional, cómo ver que ese gran virtuosismo que tardó quizás 500 años en consolidarse, se puede acabar en 3 años. Ahí tienen el ejemplo de Palmira, para hablar simbólicamente, ¿no? Para entender lo simbólico, bueno, y que también supimos que el final de ese capítulo de la guerra en Siria terminó mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Pero todo esto, quiero decir, es que el peligro que estamos corriendo es inminente, es indiscutible. Y es, antes de esto, yo concluí luego que Gustavo también les explique una parte más para que se realicen directamente las preguntas, pero quiero que entiendan cómo operan aquí una cantidad de cosas y cómo nosotros padecemos un desgaste que no solo es físico, sino que también es sentimental, es emocional, es diario. Y es la primera vez en que se acerca el discurso de Venezuela como la Somalia de América Latina, que se hace, hay una correspondencia entre lo que describen como carestía y violencia y lo que está viviendo la gente en la calle. Sí, se ha hecho mella. Sí, nos han golpeado durísimo como nunca. Hay responsables intelectuales y hay irresponsables intelectuales también. Cuando digo responsables intelectuales, estamos hablando de operadores específicos, cuando hablo de irresponsables, hablo de mistificadores que creen que esto es un problema de gestión únicamente, un problema de eficiencia administrativa, esto es un problema de modelo económico, esto es un problema de cómo gestionamos nuestros recursos, y váyanse al carajo y aquí de mierda, pues eso no es verdad. Entonces, creo que gustó responder esto para que cerremos definitivamente y pasemos a la pregunta. Sí, mira, siento que el tema económico es uno de los puntos más, digamos, un punto ahora mismo central de las agresiones, mitificadas, de las agresiones contra Venezuela. Vale la pena, digamos, revisar algunos datos al respecto, porque también, digamos, la explicación de las agresiones contra Venezuela queda muy en el aire, muy superficialmente. Nosotros hemos dedicado de Misión Verdad a explicar, de cierta forma, las profundidades de la agresión económica contra Venezuela, a lo interno y a lo externo. En los últimos 3 años, Venezuela ha sufrido una dominación sistemática de su vida económica. Los ataques de sectores empresariales nacionales e internacionales han quebrado la dinámica económica interna, es decir, han violentado todos los consensos económicos que puedan, digamos, unir los puntos del libre funcionamiento, ya sea del producto alimentario, la libre circulación de medicina, la compra de productos básicos. Si quieres, vamos a empezar a hablar de los procedimientos de una vez para, no sé, me parece que si nos preguntan específicamente podríamos explicarlo mejor, pero hago un repaso rápido de los procedimientos de la guerra en el campo económico contra Venezuela. Debido a mercancía y especulación, grandes distribuidores, todos agrupados en 2 grandes cámaras, Fedecámaras y Consejo Comercio, desvían productos básicos al comercio informal, mayorista, minorista, a mercados callejeros, itinerantes o municipales y a restaurantes de lujo. ¿Esto qué quiere decir? Que los grandes distribuidores, en vez de, digamos, usar los canales regulares de distribución, reparten, venden o establecen nuevos mecanismos de distribución de alimentos itinerantes alternativos que se venden esos productos luego al 2000%. Es decir, llega un camión con un cargamento de harina de trigo y lo vende al que tenga más dinero en cierto sector económico o empieza a establecer redes de distribución mafiosa al cual venderle. Estas redes luego venden a precios 2000 veces más caros en mercados informales, es decir, en plazas, en pequeñas calles o en ciertos sectores
estratégico donde la inactividad de seguridad ha sido legendaria. Vamos a ver un gráfico simple, por ejemplo. Esta es la distribución de comida de Venezuela reflejada en los últimos, bueno, no en los últimos años, en 2014, en 2012, 2013 y 2014. Es decir, la distribución de alimentos en Venezuela fue creciendo desde los últimos años. Es decir, en 2014 fue de 3 millones de toneladas, en 2013 4 millones, 15 mil, y en 2014 4 millones 600 mil. El promedio de distribución mensual también fue aumentando de, progresivamente de 2012 a 2015. El promedio de distribución solo en enero-febrero, según los estudios, hasta 2015 pasó de 2014 de 592.700 toneladas a 898.400 toneladas. ¿Y cómo es que si se incrementa la distribución y la producción de alimentos escasean en los supermercados? Y estos son datos oficiales. Estos son datos del Ministerio de Alimentación, ¿eh? O sea, ¿qué está pasando? Que mientras, incluso estos números actualizados, que nosotros todavía no hemos hecho el trabajo respectivo, estamos en eso, el aumento de la distribución producto de la nueva administración de la divisa del país indica que de 2014, 592.000 toneladas, a 2015, 898.000, ¿y dónde está esa comida entonces? Los almacenes no están. Es imposible que en la casa de la gente está, porque uno tiene, uno puede tener a pasar de 4 paquetes de azúcar a tener 20 paquetes de azúcar. Es decir, físicamente no hay donde guardar tanto alimento. Y tampoco las cuentas dan que por vía del desabastecimiento se haya perdido también, porque, o sea, eso pasa por la frontera y la frontera está bajo regímenes de seguridad, aun cuando sí se sigue desviando mercancía por ahí. Entonces nos quedan otras opciones, o lo están botando, o lo están quemando, o lo tienen acaparado. ¿Cierto? Esto sucede con productos sensibles para el consumo mayoritario de la población, pasta, arroz, aceite, harina, leche, huevo, café, caraotas y otros frijoles. Un ejemplo. Esto es 27 de febrero de 2016. Esto es reciente. Se vino a llamar un restaurante al Alazán por debido de carne importada. El Alazán es un restaurante de lujo que queda en un sector, digamos, de mucha adquisición. Eso voy. En este restaurante comen, digamos, personalidades alta política, quizás Albert Rivera va a comer a Yori, por cierto, un restaurante, digamos, de renombre. El Sebin, este señor que está aquí, es el ministro para las Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, hicieron un allanamiento por informaciones de inteligencia y ¡pum! En los depósitos del restaurante había carne importada a precio preferencial, una carne que en unos convenios que tenemos, que teníamos con Brasil, que era, digamos, importada según regulaciones y acuerdos entre los ambos países para distribuirla a precios accesivos a su ciudad de población. Y tenía cuánto, como dice, 40 toneladas en los depósitos de un restaurante. Es decir, la carne que se comía, los grandes dirigentes de la oposición, es la carne que se dejó de comer la población en Venezuela. Sí, bueno, yo me imagino que creían que estaban comiendo carne de primera uruguaya, argentina, qué sé yo, pero en realidad se están comiendo la carne que importa el gobierno. Esto pasó, además este diario, mira, es el Nacional, el principal diario de oposición de Venezuela. Esto no es un diario chavista, es decir, no es una noticia que fabricamos nosotros. Otro de los procedimientos en cuanto a la agresión y a la guerra económica es esta, simplificación de la producción de bienes en la economía real. ¿Qué es esto? Es la utilización de la materia prima subsidiada con dólares generados por el Estado venezolano para producir mercancías de mayor tamaño y desaparecer las mercancías de menor tamaño. Es decir, si vendemos agua y tenemos esta botella, entonces los grandes productores y distribuidores, un ejemplo estúpido, pero bueno, vamos a hacerlo, de agua, lo que hacen es producir agua de 5 litros con la materia prima que importa el Estado y el agua pequeña desaparece de los estantes. Por ejemplo. Esto es un estudio desde el año, una comparación del año 2013 y el año 2015 de productos de aseo personal. Esta empresa que es Colgate Palmolive, una transnacional, ustedes la conocen, en el año 2013 producía 5 líneas, es decir, tenía 5 líneas de distribución en varios empaques, la de 10 toneladas, la de 1 litro, la de 1.9 litros, la de 450, la de 500 y la de 0.90. En 2015
2013 se produjeron con 50 toneladas 143.485 unidades en todas sus presentaciones. Nos vamos a 2015 con las mismas 50 toneladas, produjeron 18.000 unidades. Es decir, de 143.485 unidades pasaron a producir 18.000 unidades, pero en presentaciones más grandes. Es decir, si nosotros nos ponemos en grupo, 5 personas vamos a comprar, el que esté de primero en la cola compra el grande y los otros 4 se quedan sin el producto. Otra de las tácticas usadas para desaparecer los productos básicos de la población, exacerbar los ánimos, incrementar la neurosis, profundizar las colas y por lo tanto erosionar el liderazgo del presidente y del chavismo. Otro de los procedimientos es el acaparamiento, que es uno de los más conocidos. ¿En qué consiste? Bueno, en esconder los alimentos. Guardar toneladas de alimentos y otros productos básicos en grandes galpones para venderlos por vías informales a precios increíblemente exorbitantes. Es decir, en Venezuela una harina de maíz de 1 kilo oficialmente puede costar 20 bolívares o 100, según su presentación. En el mercado informal cuesta 1000. Es decir, de 20 a 1000 el mismo producto. Otra noticia del 14 de marzo del 2016, es decir, de ahora mismo. Más de 300 toneladas de caraotas negras incautaron en Portugués. Y esta es una foto del operativo. Frijoles, son fabas. Bueno, eso, 300 toneladas, y está la foto. Y es decir, y no aparece en el mercado, en los supermercados venezolanos. Y además, esto es un producto que pasó igual, de costar 20, 30 bolívares el kilo, a costar 2.000 en los mercados informales, en los mercados itinerantes. Probablemente esta mercancía acaparada iba a ser distribuida por sectores informales de la economía para venderla a un precio mayor. Este es otro ejemplo. No sé si vale la pena explicarlo. No hay harina, no hay pan. Pero viene con bolcachitos, los pastelitos. El pan, obviamente, ya se le llama para. Un pan de bajo, muy bajo costo que se consume, pero en cantidades muchísimas, porque es un alimento que, digamos, en teoría en Venezuela es de fácil acceso, de fácil consumo, y los panaderos, bueno, alegan, además es una harina importada por el Estado venezolano a dólares preferenciales y se les vende a los distribuidores a precios bajos. Es decir, no es que el distribuidor va y compra a una transnacional a la harina antigua a precios internacionales, no. Es el Estado venezolano que con los dólares que produce producto de la venta de petróleo adquiere materia prima, como harina de trigo en este caso, y la distribuye a las panaderías o a otros medianos productores de harina. Y aquí está un ejemplo específico. Esto es lo que está pasando en Venezuela ahora mismo. No hay harina, no hay pan, pero te consigues cualquier cantidad de producto a un precio, obviamente, que incrementa el costo, pero en cantidades demenciales. Otro de los procedimientos, botar y quemar alimentos, que es de lo que hablábamos hace rato. ¿Dónde están los alimentos que, según los índices, indican que se ha aumentado su distribución? Bueno, 4.000 kilos de pollo fueron botados en estado de descomposición por una de las mayores cadenas de comercio en el occidente del país, hipermercado de occidente. Esto no lo digo yo, esto lo dice otra vez un portal de noticias. Los dueños de esta cadena están presos. Los dueños de esta cadena de supermercados hoy están presos por este caso. Y así pasa. ¿Serán presos políticos, no? Bueno, esos son presos que, según la nueva Asamblea Nacional, entrarían dentro de la ley de amnistía, ahora, bueno, porque se trata de una agresión del Estado contra los productores nacionales. Ellos están presos por pensar distinto. Ellos están presos por pensar distinto. Cuenta que es el. Otro procedimiento usado, que es uno de los más famosos en Venezuela, el machaqueo. ¿De qué trata el machaqueo? Bueno, mafias, grandes distribuidores de alimentos, juegan en llaves con empresarios y empresas distribuidoras para extraer grandes cantidades de los comercios formales para después venderlo y colocarlo un precio de 5 veces mayor a su precio original. 5.000. O sea, el salario en Venezuela ha sido destrozado por estos procedimientos que yo les estoy explicando.
Ahora, ustedes me dicen a mí si esto es mala gestión o qué es. Boicot. Fuga de capitales. Aquí entramos en un tema más profundo. Así que quiere decir esto. El empresariado venezolano, es decir, los empresarios, los tipos de renombre, los que históricamente nos han presentado como empresarios venezolanos, tienen fuera de Venezuela 30 mil millones de dólares depositados en grandes bancos. Capitales que, además de no invertir en la economía venezolana, ellos no produjeron. Venezuela es un país monoproductor, es decir, produce solo petróleo y es su principal fuente de ingreso de divisa, y la divisa, bueno, es el motor de la economía mundial. En el caso de Venezuela, nosotros compramos todo en divisa, o sea, Venezuela no produce, es decir, produce para el mercado interno poca cantidad. Pero, por ejemplo, el 99%, si no me equivoco, de las divisas que ingresan al Estado las produce PDVSA. Yo sé que hay una pregunta básica y hasta estúpida. Si PDVSA produce, es la única empresa que produce dólares en Venezuela, ¿cómo es que unos tipos tienen 30 mil millones de dólares fuera de Venezuela? ¿Qué produjeron para tener esos dólares? O sea, ¿de dónde sacaron esos dólares? Este es un gráfico que más o menos demuestra lo anterior. Lo que está en amarillo son dólares otorgados del Estado venezolano a empresarios para que importen alimentos. Aquí está el histórico. Desde 1998 a 2003, se ve que es parejo el otorgamiento de divisas a los kilogramos de alimentos importados. Es decir, bueno, te otorgo 100 dólares, traes 100 kilos de arroz. Desde 2004, de 2003 sobre todo, ven cómo empieza a diferenciarse, a distanciarse la brecha entre los dólares otorgados a los empresarios y los kilogramos de alimentos importados. Es decir, los alimentos tuvieron un aumento tímido en la importación de alimentos, pero los dólares invertidos se incrementaron a niveles. ¿Dónde están esos dólares entonces? Bueno, pues están aquí. Y repito, el único que ingresa dólares a la economía venezolana es el Estado venezolano, producto de la venta de petróleo. Estas son las monedas y depósitos del sector privado desde 1997 hasta 2003. Desde 2004, los depósitos bancarios en moneda extranjera de empresarios venezolanos miren cómo fueron en aumento. Un ejemplo significativo es esta empresa, es una empresa oligopólica que maneja la mayor cadena de alimentos en su producción y en su distribución. Esta es de su distribución. Esta empresa ha recibido 6 mil millones de dólares en los últimos 11 años. Intencionalmente baja la producción de sus productos básicos y sensibles en épocas de alta conflictividad política, como puede verse acá. Este gráfico es un gráfico, una captura de pantalla extraída de sus propios reportes, es decir, www.empresaspolar.com, reporte histórico de producción de alimentos. Ahora, si vamos en detalle la fecha. Inicio de la enfermedad del comandante Chávez, 2012, es el primer pico de producción, de baja de producción. Mensaje de Chávez a la nación, baja de producción de comida. Elección del 13 de abril de 2013, baja de producción de la comida, que es cuando Nicolás Maduro llega a la presidencia. Elecciones de alcaldía, es decir, elecciones regionales, baja la producción, que es el que está en amarillo. El inicio del ensayo de guerra civil, llamado Guarimba en Venezuela, baja la producción. ¿Qué casualidad? Sí, señor. Aquí no leo bien qué dice. Pero bueno, son otras dos fechas coyunturales. Las últimas de las elecciones parlamentarias de 2015, que es el que está en rojo, baja de rojo. Ah, el anterior es el decreto Obama. El anuncio del decreto Obama de sanciones y declaración de Venezuela como una amenaza para los intereses de Estados Unidos, baja de producción. ¿Ahora qué es esto? ¿Ante qué estamos entonces? Sí, está bien. Cada vez entonces, digamos, la reacción inmediata es, ¿pero por qué no meten presos entonces a los empresarios? ¿Por qué el Poder Popular no toma las empresas? ¿Por qué no echan a los empresarios de Venezuela? Bueno, porque no hubo más al día siguiente. Es simple, cuando nosotros tomamos el control de nuestra empresa petrolera en el 2002, que supuestamente estaba nacionalizada, bueno, pues entonces, días después vino un golpe de Estado en el que Chávez fue desplazado del poder. Y digamos, esa es la información más conocida.
Lo que no se dice es que del 11 de abril al 14 de abril hubieron más o menos 200 muertos en 3 días. Entonces, nosotros estábamos ante una pelea que, digamos, no es tan fácil dilucidar y descifrar ante qué estamos. Pero estos son estudios que nosotros hemos venido a hacer. Estas son las consecuencias. Y esto es lo que a ustedes les llega vía ABC, vía El País, vía La Nación. Vía La Sexta. Vía La Sexta y vía lo que ustedes digan que ustedes saben más. Este es el paquete de harina del que yo les hablaba, digamos, este es el producto, digamos, emblema de la economía venezolana, porque es la costumbre, pues, instalada en el consumo alimentario venezolano. ¿Qué sucede? Que cuando una persona entra en un supermercado, entonces en vez de llevarse una harina, se lleva cuatro, producto de la neurosis y la guerra psicológica. Ahora, esta empresa, no conforme con eso, tiene registrada en el extranjero sus patentes, es decir, esta marca, que es esta misma, que nos vende como ícono de la venezolanidad, es una marca que está registrada internacional, se trata de registrada como una empresa internacional, que es una empresa que tiene, digamos, dependencias con el Deutsche Bank. Entonces, el Deutsche Bank es dueño de esto. ¿Por qué es dueño de esto? Bueno, porque así, si ellos tienen la patente de un producto que se vende masivamente en Venezuela, obligan al Estado a otorgar dólares para explotar estas marcas en Venezuela. Mira, esta empresa no es mía, es canadiense. Yo, para que tú puedas operar en Venezuela, tienes que pagarme la patente. Y así se fugan y se fugan y se fugan y se fugan dólares de la economía venezolana. La guerra económica busca es eso, generar hambre, desesperación, lo que ya nosotros hemos dicho. No cabe otro relato. El objetivo, bueno, demoler el apoyo popular y la legitimidad del presidente Maduro trasladando las culpas a la gestión del gobierno. Yo quiero que ustedes vean un video que nosotros hicimos, que es un video que nos está valiendo ataques personales a nosotros. Es un video que resume la investigación que hemos hecho alrededor de estos casos. Aún para Maduro hay que resistir como es eso. A nuestra mujer igual que con Cuba, igual, es la misma vaina. Fue el guardaespaldas de Omar, del general Omar Torrijos en Panamá.
conoce el caso, un caso muy parecido, tiene aristas muy, muy familiares en Venezuela en este caso. Lo cierto es que ustedes saben cómo terminó eso, muere Torrijos, se monta Noriega. Evidentemente no es bueno, o sea, no, no es que Chávez Torrijos y Nicolás es Noriega, por favor, eso no es así. Noriega ciertamente no es gente de la CIA, es gente de inteligencia de Torrijos, etcétera, pero bueno, sabemos qué pasó en Panamá el 20 de diciembre de 1989, cuando borraron de la faz de la tierra el barrio Chorrillo, que sería el 23 de enero de Caracas, por ejemplo, para estar haciendo una leyenda. Poco tiempo después, Chuchu Martínez, que es este escritor que fue edecán de Torrijos, entonces el doctor Torrijos y demás, hace el siguiente alegato. Este alegato no creo que sea, o sea, no va personalizado, pero yo quiero que ustedes entiendan y lo entiendan muy bien, y aquí quiero hablar de esos, de esas irresponsabilidades intelectuales de uno y de otro, y ustedes sabrán de quiénes están hablando, ¿no? Él decía, ¿dónde están los intelectuales que iban a Panamá detrás del camino que habían trazado Gabriel García Márquez o Graham Greene, entre otros? Dejaron solo a Panamá. La invasión del país en la Navidad de 1989 fue precedida y acompañada por una guerra psicológica tan sofisticada como la bélica. Nadie vio los muertos panameños por la televisión y estamos tan habituados a la manipulación que no nos damos cuenta. La aceptamos y convivimos con ella, en el mejor de los casos. O nos hacemos cargo de ella por conveniencia, por oportunismo. Conozco mucha gente que iba a ver a Torrijos y luego al general Noriega, que iba a pedir ayudas diversas. Pero cuando nuestro pueblo fue asesinado y en Panamá hubo más muertos que en Tiananmen y en Rumania, no estaban, no decían, callaban. Ese silencio lo condena. No ahora. Algún día, cuando el colonialismo que está a regreso haya pasado, serán condenados y olvidados. De los colonizados intelectuales no existe historia. De lo que enfrentará al colonialismo es que cuenta la historia y la literatura. Me produce vergüenza ajena que la imagen de Noriega monstruoso que ellos armaron haya calado en todos. Nunca fui amigo de Noriega, pero su imagen de monstruo la han vendido tan bien como de mirar la Coca-Cola. Noriega es tan monstruoso como la Coca-Cola sabrosa. Y por esa razón, ahí está preso, y lo que le hicieron en la campaña fue brutal, pero efectivo. Una buena parte de la izquierda, por la que en realidad está preso, lo dejó solo, creyendo que se salvaban así del nuevo mote. Cuando ellos, los mandamases, necesiten, todos vamos a ser narcotraficantes. Noriega no está preso por eso. Siendo quien fue, desafió a los Estados Unidos, me consta, pero ningún intelectual con las puertas abiertas en Washington se atrevería a desprenderse de ese cepo que les da gloria efímera de la mano del colonizador paternalmente en la cabeza para decir la verdad, para jugarse por un paisito, como le llaman, que es el mío. Como el poema de Brecht, cuando vengan por ellos, será tarde. Yo puedo incluso agregarla para cerrar y para que me entremos a preguntar. Podemos atravesar cualquier otra analogía. Imagínense como en algún momento activistas y militantes de la República tuvieron que llegar al exterior justamente a notificar lo que estaba ocurriendo en 1936, justamente cuando se alzan estos cuatro generales, ¿no? Y ya saben muy bien, uno podía sentirse un poco así a la hora de advertir el peligro, el tamaño y la inminencia de lo que pudiera ocurrir en Venezuela si no todos asumimos precisamente una capacidad de agencia frente a eso. En un primer paso, quizás es justamente comunicacional, quién sabe cómo será más adelante. Quién sabe si más adelante prevalecemos una forma de que no lo sabemos. Quién sabe si más si pasa mañana caen los misiles, no lo sabemos. En todo caso, lo que no nos ayudaría son el típico acto simbólico de solidaridad, la banderita, la cosa, si necesitamos en realidad una solidaridad mucho más activa, efectiva, que además se corresponda con ese inquietud, ese afecto que ustedes mismos tienen por la Revolución Bolivariana, porque si llegamos nosotros, ustedes vienen inmediatamente después como pueblo. Eso es un hecho indiscutible, digo usted, puede ser cualquier otro país. Si cae Venezuela, es un decir, hay que ir a recoger, ¿cierto? Bueno, muchas gracias y queremos, por favor, las notas de preguntas incómodas, desafíos, ofensas moderadas y demás. ¿No? Bueno, antes de empezar la ronda de preguntas, quería advertirvos o indicaros que hay una mesa de nuestra asociación, TEDES, o desenrolo de esta charla, eu xa o lín, é un material que merece muitísima pena, o TEDES, quizás non hai número para todos, creo.
E despois tive ese outro documento que penso que está moi ben para ter a conciencia clara de que o que significa o referéndum revocatorio desde o seu punto de vista legal, porque están dicindo que non se quere facer, é unha mentira. Ten uns plazos legais, os plazos que están recollidos na Constitución e nas leis, ¿eh? Aí tamén catro folliñas, moi ben explicado na partitora. Abrimos o turno a palabras, acepto dúas pedidas. Aquí o compañeiro, Bellas, despois Xoán, 3, 4. Eu tamén teño que hacer algún comentario. Por favor, o que pediría que foran preguntas concretas, porque nos, ás 10:15, máis tardar, temos que... Por favor, que as preguntas non sexan impertinentes, ignorantes, bueno, cumpla con el ejemplo, compañero, muchas gracias. Lo que pasa es que el micrófono tiene un alcance que tengo. Atrás no vaya a ver. O si quieres. Yo tengo un truco, como fan, los cantantes. Que tienen que usar aparatos de probes, porque los de ricos no son estos, son otros. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? ¿Vegano o queso? Los catalanes o fan. Y otros políticos también. No, simplemente quería decir que tenemos poco tiempo y quería pedir, por favor, incluso lo pido a mí, que las preguntas sean cortas y las respuestas cortas. Porque hay que darle voz o poco. O povo ten dereito a expresarse aquí. Cantos máis, mellor. Bueno, eu unha máis quero ser dar exemplo de ser corto e simplemente decir que a nosa revolución, porque eu me sinto revolucionario venezolano, a nosa revolución ten dous problemas graves. Un, que o triunfo da maravillosa revolución quedou o lobo, o buitre, quedou dentro do país, cosa que lle pasou a Cuba. Ese é un gravísimo problema. Entrades a esa revolución maravillosa, están todos os grandes enemigos das revolucións. E outro enemigo, que é curiosísimo, é que somos e sodes a reserva de petróleo máis grande do mundo. E digo eu, podemos decir que me caen no carallo do petróleo? No, o que temos é que facer que a revolución funcione. E nada máis, compañeros, adiante. Facemos unha ronda e... Xoán, aí está. Moi boa análise. A ver, muchas gracias por la exposición. Lo que sí no vamos a entender, desde un punto de vista leninista, lo que os parece extraño, porque habla de capitalismo. El capitalismo tiene que hacer eso. Va a hacer eso. El problema es y nosotros, yo soy de la asociación boliviana, y que vamos a poner nuestro grito de arena. Pero el problema tenéis dos salidas. Una, o destruir el Estado burgués, o hacer un gobierno de concentración. No hay otra salida. Entonces, y después, dentro de lo que habéis hablado, del problema dentro del gobierno. El gobierno está dominando la pequeña burguesía. Entonces, el problema es entre revolucionarios y reformistas. No existe, no ocurre eso. No puede pasar hacer una revolución dentro de la camisa de fuerza del capitalismo. Eso es imposible. Me acuerdo todo esto. Yo tengo edad, lo de Allende, vosotros tenéis, porque estás escuchando aquí, ya le pasó a Allende. Entonces, está bien, pero se trata de qué vas a hacer. Es a mí, el capitalismo, me quita la pensión, me quita el medio, me quita. No, está bien, no me quejo mucho. Está bien, gracias. Dos pequeñas puntualizaciones, sí. Para hablar en castellano, para próximo. Siempre lo digo, es que estamos en este entorno
puede dar una crítica externa, superficial, lo sé, pero que es una crítica que creo que el haber vivido de divisas o estar viviendo de divisas fue un error desde un principio. El sistema productivo se ha dejado, se ha abandonado y se ha, digamos, creo que sería haber sido fundamental para que esto fuera más, es decir, de otra manera, que fuera más difícil echar abajo este bonito camino, hubiera sido potenciar la producción nacional y haber sido no solamente producir para mi pueblo, sino producir con calidad, con eficiencia, para ser productor de otros pueblos necesitados del entorno, ¿no? Y luego otra cosa, hago una comparativa. Lo que pasó con el narco este de la Cure. De la Cure. Yo lo pongo un poco, es una actuación policial, ¿no? Yo la voy a comparar con una actuación policial en España de hace poco, en la frontera de Ceuta, cuando unos inmigrantes quisieron cruzar el Tarajal, ¿no? La punta del Tarajal, como la Policía Nacional rehizo un hecho y utilizó la información mal hecho, pero cómo utilizó desde su posición de fuerza y de dominación su versión, no entiendo cómo Venezuela no se hizo lo mismo, pero para hacerlo bien, no para hacerlo mal como hizo la Policía Nacional, sino como lo tendría que haber hecho y hubiera posicionado medios de comunicación nacionales públicos a disposición de la verdad. Es que no se van a dar cuenta de lo último. El hecho que se refiere al compañero fue, bueno, aquí sabéis, en las fronteras tenemos una... No, le estaba explicando el hecho que ponerle un contexto a los compañeros, ¿no? Entonces hubo un intento de gente que quería pasar a la frontera, esos saharianos se les llama siempre en genérico, como si no tuvieran, pero bueno, tal, y lo intentaron. No fue la Policía Nacional, entonces la Guardia Civil, por órdenes de sus mandos, empezaron a dispararles pelotas de goma mientras ellos estaban hablando. Bueno, hasta entonces murieron varios y aquí la Administración reconstruyó los hechos a su manera, ¿no? Yo creo que, comparo los dos hechos, pero que te respondan ellos, que yo no sé qué para responder. Es verdad, perdón, César, que estaba Magdalena antes. Bueno, voy a hacer preguntas mayores, pero solamente dicen una cosa a todo el mundo. Te lo recordaba. A los pocos años de iniciarse este proceso revolucionario, a los pocos años, este país se vio sometido a golpes continuos. Preguntarse ahora, si hubo un proceso inteligente encaminado a la sustitución de la producción de petróleo por otra, no hubo tiempo. Las misiones surgieron con el apoyo y la inteligencia política que tuvo Cuba para dar soporte, para que no cayera inmediatamente. Esta revolución fue muy espontánea, no había factores suficientes para sostenerla. A mí me maravilla que llegue hasta aquí. Y como ha dicho antes alguien, efectivamente, no se puede esperar otra cosa. Preguntas concretas. ¿Qué grado de fragmentación hay entre las fuerzas económicas, que no todos son oligarcas, de manera que puede haber una posibilidad por parte del gobierno de llegar a una pragmática que pueda colisionar eso? Hay un factor político favorable que contáis y muy desfavorable para Washington. No tiene una posición política que esté al alcance del reto de dar un golpe de Estado y de intervenir. Y creo que no lo van a hacer, porque eso conlleva una teoría del dominó, una respuesta de dominó en América Latina. No lo van a hacer. Van a intentar a ver hasta qué punto se puede colisionar los sectores chavistas débiles, los que se abstuvieron, eso que pueden estar probablemente los fenómenos psicológicos. Comprendo el grado de preocupación que tenéis. Como analistas estratégicos que hacéis y que habéis desvelado todo este entramado y lo habéis reflexionado con una visión que da la diana, destapando la gran conspiración que no llega a la gente, evidentemente, en primer lugar, me parece que estáis en peligro y debéis proteger, donde ya que vayáis, ¿eh? En ese sentido, os veo con una preocupación
no digo excesiva, pero me parece que no, que el caso de Venezuela, amparándose en el grado de estabilización que han logrado con los últimos golpes mediáticos, el caso de Macri, pero que eso no va a durar, es imposible, además están tan frenéticamente lanzados al autosuicidio que no paran de un día para otro de precipitar condiciones favorables para la vuelta, idem en tal. O sea, entiendo que estáis en una situación, preguntados como habéis hecho, bueno, la desconstrucción está ya, ya va a llegar el momento, quizá regresamos y está. Yo creo que hay que hacer el análisis desde la dificultad que ha tenido esta oposición en Venezuela para ser un actor en el reto de presentar su liga. Eso es imposible, no lo está. Entonces, desde ese punto de vista, entiendo que no va a prosperar. La pregunta que os hago a continuación es, dada la debilidad del valor dólar, del valor de la divisa, el precio del petróleo en caída, es una gran estrategia para unir a muchos actores, porque los grandes actores que están por arriba de Venezuela son China y tal, ¿no? Entonces, dada la debilidad que hay y las escasas entradas, ¿de qué manera? No me des, por favor, déjame que concluya. Claro, es que estoy, me siento al lado de mi compañero. Entonces, ¿cuánto puede durar este abastecimiento para este periodo especial? Es decir, ¿cuánto sería la despensa? El otro día la declaración que hizo Rusia y China, hay una alianza de vecindad, o sea, de amistad estratégica, y lo dijo bien claro, lo dijo, ¿eh? Entonces, la cuarta flota está por ahí. Pero bueno, las cosas son más difíciles. Yo creo que está entendido, ¿no? Ceso, te toca. Creo que no hace falta. Voy a, en primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra intervención. No voy a circunscribir exclusivamente a vuestra materia de trabajo. No os voy a preguntar por economía, no os voy a preguntar por infraestructuras, os voy a preguntar por la comunicación, que es lo que vosotros sois expertos. No me atrevería nunca a haceros una pregunta que se escapara de vuestro campo de trabajo, que es el comunicacional. Voy a hacerla también, no hay ningún problema. No, pero bueno, prefiero tenerme al aspecto puramente que implica el sujeto que sois, de Misión Verdad. Quiero saber fundamentalmente a partir del trabajo que tenéis, que hacéis en Misión Verdad, de revelar y de construir un relato distinto al dominante, me gustaría saber si tenéis trabajo de campo, hecho sociológico, sobre si ese trabajo que hacéis está revirtiendo, está cortocircuitando el relato dominante en algunos sectores de la población que están, digamos, en una posición de indefensión contra ese relato dominante. Es decir, ¿cómo penetra el trabajo vuestro en la ciudadanía, ¿no? Y cómo se va deconstruyendo el relato dominante a partir de vuestro trabajo en la cabeza de esas personas. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, eso me interesa mucho porque de eso depende, digamos, la fortaleza y el sentido de vuestro trabajo futuro. De saber si eso realmente, aparte de convencernos a nosotros, que ya venimos convencidos, cómo penetra vuestro trabajo en esas capas de la población que están sin saber a quién creer. Buena pregunta. Más bien que ha dicho PP, que votamos todos por PP. Compañero. Mucha che por este país, no Compañero. Es plomoso país. Por favor. Primero, gracias por toda la información por vuestro trabajo. Antes de las dos preguntas breves que te voy a decir, solo quería deciros que citasteis a medios de supuestamente derechas, como ABC, La Razón, etc. Pero los medios supuestamente de izquierdas o progres, aquí, supuestamente, como La Sexta, manipulan día a día las órdenes del periodismo. Y también es curioso que esta cadena, este medio de comunicación, que le fai la cama al periodismo, que le fa a campaña a tantos partidos políticos. Solo quería decir eso, y ahora hacer dos preguntas que son, primero, recursos web, páginas web útiles con información de buena calidad, como la que tenéis aquí. Información parecida a esta. ¿Qué recursos web, qué páginas existen? Para que nos, cada uno de nos, pueda utilizar esas páginas web y ser más autosuficiente, ser más eficiente a la hora de enfrentarse o de hacer trabajo, de enfrentar a la opinión pública, porque discutimos con las propias familias y amigos sobre este tema ahora mismo. Es muy difícil cambiar su óptica. Sí. Por otro lado, ¿qué crees que va a pasar en los siguientes meses en las siguientes elecciones? Ok. Bueno, me echamos aquí porque hay bastante que responder. ¿Eh?
Pero para no hacerlo, para no hacerlo más tedioso, más complicado, para relajarlo, para tener una jornada bien, porque, digamos, si bien uno entiende todas las amenazas y todo lo que está, o sea, si el chavismo es algo, si el chavismo se ha caracterizado por algo, es por la vitalidad de su propuesta, ¿me entiendes? Por lo tanto, no, si yo no me permito a ningún concepto terminar una actividad como esta con un ánimo por abajo o con impresiones de usted está muy preocupado y asustado por la realidad de su país. No, nosotros vinimos a poner elementos de la guerra contra Venezuela. Y bueno, es parte digamos, del feedback, del toma y dame con el que siempre nos estamos confrontando, no pasa nada, solo que aquí todos están de acuerdo. En Venezuela uno confronta con gente que lo quiere matar a uno, pero bueno, aquí no pasa nada. O sea, todos están de acuerdo, no hay problema. ¿Cómo está el ejército? Bueno, la realidad misma te lo responde, no tenemos que respondértelo nosotros. Es decir, si la Fuerza Armada Venezolana no estuviera del lado del pueblo, ya hubiera habido un golpe de Estado. Es simple. Cuando tú ves a un militar hablando en cámara contra Maduro, automáticamente tienes que pensar que es un militar sin tropa. Porque si tuviera tropa, estuviera dando un golpe de Estado, no estuviera en televisión. ¿Me explico? Ahora, que un militar esté en televisión significa que, bueno, es parte de un plan más orquestado que usa a militares de escritorio para aumentar la tensión en Venezuela y empezar a difundir rumores de un golpe de Estado militar. Pero digamos, si hay una doctrina seria, chavista y bolivariana, es en el seno de la Fuerza Armada. Lo que no quiere decir que no sea un factor a analizar permanentemente y a mantenerlo dentro del radio de observación y de análisis, porque la guerra es la guerra y se mueve de forma, digamos, como ya se dijo en la conferencia, no convencional. Para contestarle rápido el panel, el curso web prisionverdad.com, obviamente, hay medios aliados con los que nosotros trabajamos, hay uno llamado La Tabla, puedes anotarlo, su dirección es La Tabla, guión. La-tabla.blogspot.com o se va a relanzar en las próximas semanas como latabla.com, más simple. La-tabla.com, visionverdad.com. Hay una página de análisis económico que también puede leerla, 15 y último, 15 en números y último en letras.com. También pueden revisarla si quieren información económica. ¿Qué otra? 15 en número. No, 15 en número y último en letras.com. 15 y último. 15 y último.com. ¿Qué otra? Bueno, esa. Teoría, para material de consulta. Compañeros, si me recuerdas la pregunta rapidito. Un medio, la capacidad de penetración, bueno, es un medio que ha ido creciendo progresivamente, es decir, para responderte concretamente, es un medio que está siendo utilizado por formadores de opinión, es decir, por periodistas, por opinadores, por diputados, por el vicepresidente del partido, por el vicepresidente de la República, por diputados de la República, el mismo presidente me lo ha dicho a mí personalmente, lo ha consultado. Es decir, nosotros sí estamos teniendo incidencia por la característica del medio, es decir, por ser un medio de investigación, de contrainformación y de análisis, no tiene carácter masivo. Se entiende que la mayoría de la población no tiene cultura de la lectura en Venezuela. Y bueno, una de las ideas y proyectos que tenemos de aquí al infinito que bueno, es y seguir intentando cómo dinamizar el tema de la comunicación y la información. Eso en el caso de Visión Verdad. No sé qué otra pregunta va a pasar el micrófono a Diego, a mí, la compañera con el tema de las divisas, ¿no? Bueno, mira, ahorita hay un,
Es decir, si algo ha pasado en los últimos 3 años con respecto al tema económico es que se ha ido reorganizando y redinamizando los procesos dentro del propio Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que se cerró la entrega de dólares a los empresarios, ahora solo con empresarios bajo acuerdos de compromiso, incluso firmados jurídicamente, se está otorgando divisas. El precio del petróleo ha oído en progresivo aumento, eso quiere decir más ingresos de divisas al país. Hay un nuevo sistema de distribución de alimentos en la que la comunidad organizada censa, digamos, su población más cercana. Los líderes comunales, es decir, los líderes de esas comunidades, son los que administran la distribución por bolsas de los alimentos y la van distribuyendo según las casas que aparecen dentro del censo. Esto, bueno, rompe un poco con la lógica de la venta informal del alimento y con el saboteo de las grandes empresas de distribución. Eso por ese lado. Por el lado de la administración de visa, bueno, el presidente personalmente se está encargando del tema. Se hizo una limpieza de todo el sistema de registro de empresas de maletín. Fueron expulsados, en Venezuela hay más, esto es un dato importante, más de 3.000 procesados por corrupción. La mayoría de esos procesados por corrupción son del partido de gobierno, es decir, hay una lucha dura por poner orden a lo interno. Entiéndase que después de la muerte de un tipo excepcional como el comandante Chávez, se abortaron demonios internos, un proceso, a nuestro entender, normal dentro de toda la coyuntura política venezolana. En Venezuela están presos desde alcaldes, es decir, figuras públicas, exgobernadores, exdiputados, y bueno, los corruptos, digamos, más prominentes, los que acumularon más capital, están en Estados Unidos, protegidos bajo, bajo el tratado de testigo, de protección de testigos de Estados Unidos. Rafael Isea, Alejandro Andrade, el último general que traicionó el año pasado, general García Plaza. Es una lucha permanente, compañero, diaria, no es tan fácil. Es una lucha que la teoría no la resuelve, que no la resuelve los libros, que no la resuelve las soluciones mágicas, que no la resuelve el leninismo, no la resuelve el marxismo, porque es la realidad la que está manifestándose ahí. No es el idealismo, es la práctica la que está resolviendo paso a paso, progresivamente, los problemas de Venezuela. No hay en el planeta, salvo Siria, un país más asediado como Venezuela. Y Venezuela se sostiene, se mantiene en pie. El nivel de participación del chavismo en las comunidades no ha parado. Yo vivo en una comunidad, digamos, pobre de Caracas. Y el nivel de participación es diario, permanente, 24 horas, día a día. Pero el monstruo que nosotros estamos enfrentando es tan grande como es el planeta. Porque es el monstruo que domina el planeta. Por lo tanto, los esfuerzos que se están haciendo en Venezuela son esfuerzos, si queremos usar el lenguaje tradicional, es un esfuerzo heroico de la gente. Y el presidente Nicolás Maduro está haciendo esfuerzos sobrehumanos, el presidente. Un presidente que está, lamentablemente, cayendo en el error en el que el comandante Chávez reincidía, que era no descansar. Por ejemplo, ocuparse de grandes temas, por ejemplo, y es un presidente al que nosotros le debemos consideración, lealtad, porque es un presidente que ha mantenido una visión dura, que no ha traicionado los valores elementales del chavismo y que ha sostenido con su accionar la palabra. Y la palabra con su accionar. Entonces, eso es un poco los retos que se le están presentando al chavismo. El chavismo progresivamente los ha ido descifrando. Si algo tiene esto es que es indescifrable. Imagínese que usted, el pan que compra hoy, se levante mañana y cueste 5.000 veces más. Eso no lo resuelve, repito, un libro. Eso lo resuelve la tenacidad y la convicción política de la gente. Y eso es lo que está. Si nosotros estamos aquí es por eso. Porque el chavismo no ha caído y Venezuela no ha caído. Y yo dudo que caiga. Lo dudo. No sé si puede... Todavía no, pocas, yo creo que hemos estado resuelto en gran medida muchas, que se ha avanzado, yo creo que puedo arreglar, agregar, por ejemplo, no recuerda cuando el compañero pregunta de por qué no hemos hecho esto, por qué no hemos destruido el Estado de esto, no son una revolución triunfante, es una sociedad que no es vender, no es vender en su momento, que no es
no quiere decir tampoco que no hemos avanzado y eso y concebir como una linealidad y como un padecer, como un ABC y un 2-3 lo que venga, el tema teórico es muy peligroso, precisamente por todo lo que dijo Gustavo anteriormente. Hay un detalle con el cual yo debo concretar algo que no se dijo en un momento y que tiene que ser una de las preguntas que hizo usted. Cuando el tema de la confrontación son guerras por delegación, no hace falta una invasión directa. ¿Qué hacen en Colombia? Hay un proceso de paz, de pacificación con los dos tres principales grupos armados y porque van todos los alto mando, todo el Estado Mayor de Comando Sur para allá recientemente y además el Estado colombiano hace una compra enorme de armas. ¿Para qué? Si no se está acabando el conflicto. Por eso, o sea, eso digo. Entonces, y eso es algo muy de parece la función de la frontera, además, los nuevos esquemas geopolíticos, exactamente, o sea, como Estado base, como Siria, tienen la Turquía, Jordania, etc., y algo muy similar, y sobre todo cuando son gobiernos hostiles, y ahora tenemos uno nuevo, en la pura Amazonía. Entonces, pero es un error mío, que no lo incluyo por cuestiones de desorden, me disculpo, no lo incluyo en esa parte. Exacto. Ahora bien, porque también es muy gracioso cómo dice algo que como no es militar, no es un golpe de Estado. Los cuartelazos son del siglo XX, hace 40 años, etc. Todo eso ha ido cambiando. No somos una revolución aspirina tampoco. No sé, nosotros tenemos la cura para todos los males. Imagínate también cómo hacemos con nuestros males propios, que para que ese proceso también ayuda a que otro resuelva su propio contexto de acuerdo a la instrumentación, que hay donde siempre les valió todo el arsenal teórico necesario, pero siempre, y eso lo hemos aprendido. ¿Cómo sería? Voy a decirlo de porque el carajazo que sería a la punta de hostia, justamente que la realidad esté en ese sentido. A golpe de hostia. Eso. La fragmentación, dijo usted, cierto, el grado de fragmentación de la sociedad venezolana en general, ¿se refiere usted? En concreto, para la guerra económica que hay, la división. A nivel empresarial. Ya, bueno, creo que Gustavo resuelve un poco y si quiere buscar la información exacta, está la agenda económica bolivariana, que es justamente este proyecto en torno a 15 motores de acuerdo a cierta actividad. Esa es la respuesta. Lo que pasa es que también, de nuevo, en economía tampoco, a menos que se traten de doctrina de shock, ninguna respuesta económica tiene resultado inmediato. Y menos si tú quieres ahorrarte una cantidad de trabas que sencillamente no, nadie lo va a aceptar y el gobierno, el primero, no quiere tomar una decisión en ese orden, pues no va a aplicar. Justamente los métodos que se emplearon contra nosotros para mostrarnos en un primer lugar y que además también es parte de esta misma trampa geopolítica, buscar que esa sea la fatalidad que nos corresponde y eso no va a ocurrir. Ya hablamos de las fuentes, que son las fuentes, esas fuentes son buenas para usarlas para todos. No le tengan miedo, o sea, los medios aquí, Mirten, ya saben, ahora va a tener un argumentario, todo el material que estamos que traemos, todo va a estar puesto a disposición, no solo lo que ya está aquí en la mano, sino ustedes vía Alfonso. Podemos suministrar más material y podemos incluso, bueno, convenir ciertas otras cosas. No entendí lo de Ceuta, compañero, de verdad. Creo que tengo para hablar del caso de claro, pero eso es exacto, eso es correcto, ahora entiendo eso, exacto. Eso sí, es que es un problema y eso estamos enfrentando a nosotros. Eso es gran parte de los lastres que hemos tenido, sobre todo en donde más hemos fallado, que es en materia comunicacional. Estamos todavía tratando de buscar, tratando de los estamos. Así que tampoco es de nuevo lo que hemos hecho inmediatamente, a pesar que hemos acelerado y que estamos en capacidad de hacerlo, de narrar justamente eso. Como, además, toda guerra comienza en el lenguaje, toda guerra empieza por lo que tú dices, por lo que tú cuentas. Justamente sí, es necesario, es urgente, es aprender, y puede ser una falla en términos comunicacionales que no acompañemos mejor este tipo de experiencias, de iniciativas, de situaciones, y de hecho nosotros hemos puesto a la ONU de muchos de estos figuras con las que hemos logrado conversar precisamente para eso que usted dijo. O sea, que eso es, digamos, una deuda pendiente en la cual estamos nosotros personalmente trabajando y seguramente se involucrarán otras personas allá en Venezuela. No gobierna la burguesía. O sea, que existan y se reproduzca una cantidad de tarde, un Estado que está bastante descompuesto, en general, y así lo recibimos nosotros. De hecho, incluso se intentó mejorar desde esa estructura. Posible, tampoco es un salto vacío y tampoco vamos a decidir que el problema es el petróleo. O sea, toda esa clase de decisiones son muy disuasivas. Nosotros no vamos a dejar de producir petróleo, nosotros no vamos a dejar de extraer los minerales. Si lo hacemos nosotros, va a ser enemigo igual y por la mano, además, y sin dejar ningún tipo de ganancia. O sea, y esas son las clases, son de decisiones feas. ¿Quién dijo que la revolución es bonita?
¿Quién dijo que el poder es bonito? ¿Quién dijo que la política es bonita? A quien se meten en esto, como bien lo digo, Sartre en un momento está impudiendo sangre y mierda. Y así es feo. O sea que sí, hemos logrado que a partir de una cantidad de experiencia, después de tomar una estrategia transmitida por el comandante, hemos logrado encontrar los grandes valores por los cuales hay que hacer política siempre. Están ahí, pero eso no desmonta el hecho de que es difícil, de que es feo, de que es antipático, de que no es espectacular, además. Porque quien vive una revolución espectacular está esperando que nosotros seamos gladiadores mientras ellos están arriba en el Coliseo. Y esa tampoco es la idea. Y finalmente, el compañero pregunta qué esperamos de aquí a 6 meses. Generalmente cuando ellos preguntan eso en cada día, yo digo, yo no sé qué va a pasar pasado mañana. Y lo digo sin ningún tipo de humor. Es verdaderamente cierto y es atropellante la velocidad con la que estos escenarios cambian, que aparecen nuevos elementos, cuando colaboramos aquí nos atacan por allá, o sea, es complicado. Y es inédito. Nosotros estamos rumbo a hacer las cosas, sí, pero es una forma que aquí no solo nosotros. Eso también es una situación global, pero para nosotros en primera mano, primero por la fatalidad de estar condenado a la abundancia, de ser un de todavía dentro de la división internacional del trabajo, ser un proveedor de materia prima, inevitablemente, que todo esto reproduzca prácticas, que reproduzca defectores, oportunistas, ladrones, corruptos, mediocres, clientelismos, caciquismo, bien, sí, es inevitable. Dígame un solo gobierno que no lo tenga. Yo puedo hacer la revuelta en la República Islámica de Irán. ¿Por qué? ¿No? O sea, que son formas de cual el poder no hay ninguna diferencia con otro gobierno en ese sentido, en los aspectos estructurales, por lo menos aquí también están los aspectos virtuosos con los cuales hemos tratado justamente de avanzar a pesar de ese estado. Y yo creo que eso es todo. ¿Qué pasaría? Eso no lo sé, compañero, pero uno puede, estábamos conversando eso más temprano, o sea, con Alfonso, que uno siempre se ha movido en el peor de los escenarios. Eso tiene la gran virtud de que no debe sorprenderte nada y de que, bueno, felizmente puede equivocar más de lo que quiere y que es lo que uno espera también, ¿no? Entonces, uno podría incluir en esto cualquier cantidad de variables, pero no, y el día después, pasado mañana, puede que cambie. No, aquí hay gente que vive en Venezuela, en todos los que están allá, por ejemplo, jóvenes allá. Por ejemplo, aquí hay más personas, ellos saben justamente cómo cambiar la situación. Entonces, bueno, finalmente, para concluir exactamente, ese es el diagnóstico. Nosotros estamos viviendo al diablo permanentemente, todos como sociedad. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, por la atención, por la recepción, por estar hasta esta hora todavía aquí, un día laboral en que ustedes han dedicado bastante tiempo a nosotros. Esperemos que haya sido retribuido de la forma que ustedes han hecho. Muchas gracias, y gracias a todos, y gracias a todos. ¡Sale libre! ¿Cómo va esa criatura?